Nuestro Dios nos ama tanto en que siendo aún pecadores nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. Él es la roca de valor, es la perla de Sarón, Él es mi Salvador. Vamos a coronar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestras alabanzas.
Gracias por acompañarnos a alabar el nombre de nuestro Dios. Hoy aprendimos algo muy importante y queremos compartirlo con todos ustedes, así que acompáñennos. Y vamos a hablar sobre la educación para la eternidad. Ajá, pero ¿qué es la educación? Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza y el ejemplo. La educación es tan superficial. ¿No habrá algo más? La educación para todos es levantarse temprano, matarse la cabeza haciendo tarea, un máster tocando un instrumento, así, y también estar en cuanto curso se te atraviese. ¿Quieres aprender algo nuevo? No. Bueno, sí, puedes hacer un curso de cocina, también puedes hacer un curso de arte. Hay muchas personas que piensan la educación es prepararse para cualquier profesión. Puede parecer médica, es la profesora de hoy, mañana y pasado mañana. Ser una secretaria. Ser una ingeniera y construir sus casas. Entonces aquel que no tiene un cartón nunca estudió. Ajá, ¿cómo no? Nuestros padres nos enseñaron que para salir adelante tienes que estudiar, trabajar y el éxito lograrás. Que si no estudias no lograrás nada. ¿Entiendo esto? Que si no encuentras trabajo eres un fracasado. Hablo con la empresa Illustration, ¿tienen trabajo para mí? ¿Cómo que no? También que si no sabes otro idioma, no se te van a abrir las puertas. ¡Esto no abre! Pero esas puertas no. Entonces, ¿cuáles puertas? ¡Las puertas de la vida! ¡Qué concepto tan bajito de educación! La educación no es solo eso, va con cosas más grandes. La educación trabaja en todo tu ser y llega a tu corazón. La educación hay diferentes tipos de personajes. El profesor que habla lento. Muy buenos días, estudiantes, hoy le voy a dar una... El profesor amargado. He estado revisando sus notas y todas son pésimas. Me tienen... No. También está el profesor chévere que todos queremos. Hoy no vamos a tener clase, vamos a jugar voleibol. Yo sé que a ustedes les gusta. También está el profesor filosófico. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu sentido de vida? El que dice una palabra y te duerme. Buenas tardes, vamos a iniciar con la clase de hoy, así que... El profesor que se preocupa por ti. Muchachos, yo los veo desganados, como que no han comido. Venga, vamos a mi casa a comer. El profesor que relaciona todo con todo. Muchachos, es que nuestra vida es como un átomo. Nosotros decidimos si nos cargamos con cargas positivas o con cargas negativas. El corazón es como el motor de un carro. Tiene que tener gasolina para funcionar y esa es la sangre. Tu cerebro es como un computador y almacena mucha información. Nuestros problemas son como las matemáticas y estamos buscando X. ¿Verdad que sí? También hay diversos tipos de estudiantes. ¡Ton, ton, ton! Yo sé. Mira, mi niño. Ay, me borró. Hoy estaba lloviendo y por eso llegué tarde. Hoy llegué tarde porque está haciendo sol. Yo pasaba la buseta, por eso llegué tarde. Llegué tarde porque el perro de medicina se murió. La educación va más allá de tener un cartón, de ser profesional, de hacer las tareas, de matarte la cabeza, de levantarte temprano, de hacer las cosas correspondientes en el momento indicado. La educación va más allá de sacar las mejores notas. La educación es más que un horario que levantarte temprano para ir al trabajo, luego estando en el trabajo, hacer todas las cosas correspondientes, luego volver a tu casa, almorzar, luego volver al trabajo, luego volver a tu casa y dormir. Yo quiero investigar para ver qué es de verdad la educación. Pues si en la educación hay algo más. El concepto sobre la educación tiene un alcance pequeñito y bajo. Es necesario que nuestro concepto de la educación tenga un fin más alto y elevado. La verdadera educación significa mucho más que acabar el colegio, la universidad o un curso. Significa más que la preparación para esta vida. Acá todo tu ser, toda tu existencia, todas tus partes
físicas, mentales y espirituales. Prepara a todos los estudiantes para servir en el gozo de esta vida y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, refleja los rayos del sol de justicia. Todo rayo de pensamiento, todo destello del intelecto proviene de la luz del mundo. Todo conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Cualquier objeto que contemplemos fuera la marchitez del pecado, cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible, que trabaja en todas las cosas y por medio de ellas. El amor, base de la creación y la redención, es el fundamento de la verdadera educación. El principal objetivo de la educación es, ¿qué es? Dirigir nuestra mente a la revelación que Dios hace de sí mismo. La meta de la educación es alcanzar la piedad y ser semejante a Dios. Eso sí es verdadera educación. Muchas gracias por este hermoso sábado, Señor. Gracias porque estás con nosotros en todo momento. Y ahora en esta escuela sabática pedimos por favor tu dirección para que nos ayudes a comprender cuál es la verdadera educación, Señor, cuál es la educación para la eternidad y cuáles son todos tus designios en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos amas, porque perdonas nuestros pecados, Señor. Gracias por todas tus bendiciones en Jesús. Amén. Soy en este lugar, en el sueño que hoy quiso hacer realidad, cuando por fe me llamó a predicar.
Mi futuro en sus manos está. Cada paso que doy, cada puerta al golpear, me toma de la mano su santidad. Si Dios está conmigo hoy, ¿quién puede estar contra nosotros y su amor? Y otra vez conmigo va, y caminando solo no estoy. Veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz. Vos cantará mi corazón, cuán poderoso y grande es Dios. Día a día aprendo de él, nuevamente hoy veré al mejor guerrero vencer por fe. Amén. Aunque el viento me quiera azotar, y aun si las nubes me quieren nublar, conozco el camino que debo andar. Y de noche su fuego vendrá, en el día cual sombra conmigo estará. Cerca de su luz puedo iluminar. Si Dios está conmigo hoy, ¿quién puede estar contra nosotros y su amor? Y otra vez conmigo va, y caminando sola no estoy. Veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz. Voz cantará mi corazón, cuán poderoso y grande es Dios. Día a día aprendo de él, nuevamente hoy veré al mejor guerrero vencer por fe. Historia para el 3 de abril del año 2021. ¿Las chicas o Dios? Cuando Daniel tenía 11 años, un vecino lo animó para que incursionara en el hip hop. Daniel vivía en Paramaribo, la capital de Surinam, y había visto este tipo de baile en la televisión, pero nunca a nadie bailándolo frente a él. Le sorprendían mucho las volteretas, los saltos y los gritos que daban los artistas sobre una sola mano. Sabía también que a las chicas le gustaba ver ese tipo de baile y le atraía mucho la idea que las chicas lo miraran también a él. Así que aprendió a bailar hip hop y se dedicó tanto a ello que ganó algunos concursos de talento en su localidad.
e incluso un viaje a Holanda. Su popularidad se disparó y las jovencitas comenzaron a amontonarse alrededor de él y a seguirlo. Cierto día, mientras estaba sentado en su cama, pensando, sintió que una voz le preguntaba: ¿qué quieres hacer con tu vida? Sorprendido, se preguntó si sería la voz del Espíritu Santo. Sus padres lo habían llevado a la iglesia cuando era pequeño, pero hacía muchos años que no asistía. Además, no le gustó la idea que el Espíritu Santo quisiera hablarle. Se sentía muy a gusto con la fama y la diversión del mundo. Dios, ahora no, dijo en ese momento. Decidió que seguiría bailando hasta que fuera demasiado viejo, cuando ya no pudiera bailar más. Entonces regresaría a la iglesia. Pero, curiosamente, comenzó a tener pesadillas en las que era atacado por demonios. Una noche Daniel soñó con la segunda venida de Jesús. Vio a Cristo con sus vestiduras blancas regresando en las nubes. El mundo ardía en llamas y todos corrían y gritaban. Se despertó con el corazón muy acelerado y agitado. Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, pensó. Tengo que buscar a Dios. Pero lastimosamente no lo hizo. Pasó el tiempo y cuando tenía 19 años, se mudó con unos parientes no cristianos para estudiar en la universidad. Un día vio sobre la mesa un DVD titulado La verdad sobre el hip hop. Era de un ministerio cristiano, pero le sorprendió mucho encontrarlo en un hogar no cristiano. ¿Quién compró esto?, preguntó a sus familiares, pero nadie parecía saber de dónde había salido aquel DVD. Así que decidió verlo. Daniel se sorprendió mucho al escuchar que el hip hop era de origen mafioso y que estaba relacionado y asociado con el crimen, la violencia y las drogas. Se sentía muy confundido. El hip hop parece estar muy relacionado con cosas demoníacas, pensó. No me gusta realmente esto. Pensé que solo se trataba de cantar, divertirse y tener un montón de mujeres. Al día siguiente le preguntó a un compañero de baile: ¿será verdad lo que dice en el DVD? Claro que no es verdad, le respondió su amigo. No le prestes atención. Además, ¿a quién le importa eso? Daniel siguió bailando, pero también comenzó a asistir a la iglesia con un primo adventista. A la mitad de una campaña evangelizadora de un mes, se puso de pie cuando el predicador hizo el llamado al bautismo. Pero todo su cuerpo temblaba y sentía dos voces que discutían en su mente. ¿Vas a dejar el baile por esto?, le decía una de las voces. ¿Vas a renunciar a las chicas, al dinero, a la fama? Elige a Jesús, le decía la otra voz. Él es el único camino. Mientras dudaba entre pasar o no al frente, el predicador insistía tratando de animar a los indecisos. Daniel no dejaba de pensar en las chicas, la fama, el dinero, así que se sentó nuevamente. Esa noche, estando en casa, cayó de rodillas y lloró. Señor, si quieres que cambie mi vida, muéstrame una señal mañana. Dame las fuerzas necesarias para pasar al frente si el predicador hace una nueva invitación al bautismo. La siguiente noche el predicador nuevamente hizo un llamado. Daniel se levantó, pero le sucedió lo mismo que la vez anterior. Su cuerpo se sacudía con fuerza y las dos voces discutían en su mente. Dios mío, dame las fuerzas para dar el primer paso hacia el frente, pidió en silencio. En ese momento, sintió un suave empujón en su espalda que lo impulsó a dar un paso hacia adelante. Después de eso, fue más fácil dar el segundo paso y pronto llegó hasta donde estaba el predicador. Actualmente Daniel tiene 29 años y estudia teología en la Universidad Adventista del Sur del Caribe. Se considera a sí mismo un evangelista de Facebook, porque desde hace 6 años publica videos inspiradores y da estudios bíblicos por ese medio. Como resultado de sus esfuerzos, se han bautizado 24 personas. Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha extendido su gracia. Por eso tomo muy en serio el cumplimiento de la misión, nos dice. Gracias a las ofrendas del 13º sábado del año 2018, se logró construir el primer templo en la Universidad del Sur del Caribe en Trinidad y Tobago, donde actualmente estudia Daniel. Gracias una vez más por tener en mente esta universidad a través de sus ofrendas del 13º sábado, que ayudarán a abrir en el predio un centro de capacitación misionera para jóvenes alumnos. Mías, quiero hacer las palabras. Cuando tengo miedo, yo confío en Dios. Mas cuando miro, no es tan sencillo. Es una conspiración. Una división. Entre lo pasado y lo visto. Y ahora que algunos no tienen que comer. Que otros no se pueden ver.
que muchos no sabemos qué hacer. Cuando vemos a tantos caer, ¿qué nos queda? Recordar. Recordar cuántas veces la humanidad se ha levantado. Que aunque batallas ha luchado, está aún no ha desmayado. Recordemos la peste negra o tantas guerras que en la historia muestran cómo han lastimado. Pero seguimos. Continuamos. Siempre. Aunque nos demoramos, avanzamos. No te rindas. Espera. Que esto pronto será un recuerdo doloroso que sanará. Confía. Toma las medidas necesarias para tu bien. Cumple con lo que puedes cumplir. Agradezcamos vivir. Sé parte de la resistencia de aquellos que no se dejan ganar. Recuerda, eres hijo de un Dios que no conoce la derrota. ¿A quién? Nada lo derroca. No es sencillo, pero recuerda. Nuevo horizonte para el 3 de abril del año 2021. Una agencia ganadora de almas. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos el gran desafío de preparar un pueblo para el pronto retorno de Cristo, de proclamar el mensaje de los tres ángeles, de retener a los nuevos miembros que van ingresando a la Iglesia y de recuperar a los miembros que se han alejado del Señor. El gran dilema es cómo lograrlo. ¿Cómo lograr que todos los miembros estén involucrados en esta gran tarea? ¿Cómo lograr que los miembros estudien más la palabra de Dios, que oren y se integren en la proclamación del Evangelio? La respuesta es sencilla y contundente, a través de la escuela sabática. Y es que este campo ofrece un campo misionero extraordinario, pero a veces muy desaprovechado. Al respecto, Elena de Guay escribió: la escuela sabática es un campo misionero y debería manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra del que se ha mostrado en el pasado. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más poderosos y más eficaces para atraer almas a Cristo. La escuela sabática es una parte importante de la obra misionera. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, capítulo 1, páginas 18 y 19. ¿Cómo lo han logrado muchas escuelas sabáticas? Aplicando la siguiente estrategia, que consta de cuatro pasos. Primero, la directiva de escuela sabática ha de elaborar un listado de proyectos misioneros viables para efectuar en su comunidad y presentarlos a la Iglesia. Proyectos como los grupos pequeños, escuelas sabáticas filiales, servicios a la comunidad, visitas a hospitales, visitas a cárceles, clases culinarias, visitas a exmiembros, etcétera, etcétera. Segundo, organizar cada clase o unidad de acción misionera en parejas misioneras. Tercero, cada maestro con su clase escogerá un proyecto misionero de los presentados por la directiva para desarrollar durante el trimestre o semestre. Y cuarto, involucrar a toda la iglesia. La meta consiste en que cada clase tenga un proyecto misionero para que toda la escuela sabática o toda la iglesia esté involucrada en la obra misionera. Esta propuesta, estoy seguro que ayudará para que la escuela sabática se convierta en una agencia ganadora de almas, integrando a todos sus miembros, logrando así que la iglesia crezca física y espiritualmente y produciendo realmente frutos para la vida eterna. ¿Pensaste que cuando te bautizaras todo sería sencillo? ¿O que la vida sería relajada? ¿O tal vez que no iba a haber ningún problema en tu vida? ¿Pensaste eso? Bueno, más o menos, de pronto, ¿no? Pero cuando te bautizaste te diste cuenta que nada era como lo estabas pensando. Y cuando te bautizaste pensaste que todo iba a ser color de rosa. Pero no. O bueno, sí, pero no. Pensaste que ibas a tener un mejor trabajo, que ibas a sacar excelentes calificaciones, que ibas a ser el mejor de la clase, que ibas a tener la mejor novia o novio del mundo, ibas a ser el caballero, que te ibas a sentir en el trabajo, que ibas a ser el gerente o el jefe, tal vez de tus demás compañeros, que la familia iba a ser perfecta y que no vendría ningún otro problema. Y tus amigos siempre iban a ser a Miss Never, en que cuando se enfermó la batiquita iba a ser la más linda del mundo, que había mucha comida en tu casa, iba a tener mucho dinero, iba a tener una casa, un carro, un trabajo, mucha ropa, zapatos, siempre vestidos, siempre esposa, gozo, que todo iba a ser perfecto. Pero no fue así. Tienes que estar feliz, pero te hacían llorar. Nada marchaba a la perfección. Te hicieron el trabajo, prendías los exámenes, no había nada para la comida. Todo fue después del bautismo. Problemas, problemas y más problemas. ¡Problemas, problemas!
todo hace que las personas se alejen de Dios. Pero, ¿cómo hacer para mantenernos firmes? Hoy tenemos 5 consejos. 5 consejos. Son 5 para mantenernos firmes después del bautismo. Porque yo sé que tú los necesitas para mantenerte firme. Que tal vez animado o te sentiste identificado con lo que te estaba diciendo. Sientes que cuando entraste a la iglesia todo se vino abajo. Por eso pon toda tu atención para que puedas mantenerte firme. 5 consejos. Primero, nunca pierdas la confianza. ¿Qué es confianza? ¿Es seguridad o esperanza en una persona o cosa? Tenemos que aprender a confiar en quien dio su vida por nosotros. Jesús murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros. ¿Cómo no vas a confiar en él? ¿Cómo se te ocurre no confiar en él? Todos confiamos en algo. En el conductor del bus cuando va manejando, en el piloto cuando vamos en el avión, en el cirujano cuando va a hacer una operación, en el vecino de la tienda cuando vamos a comprar algo, en el ingeniero que te arregló el computador. Confías en tus padres, hijos, abuelos, nietos, tíos, primos, hermanos, amigos, vecinos. Confías en que va a crecer la planta que sembraste, en el restaurante donde vas, en la comida que comes, en el auto, todo, la bicicleta. Confiamos en todo menos en Dios. A pesar que nos da todo lo que tenemos, el aire, la comida, la casa, el carro, todo nos lo da, el agua, familia, dinero, y a pesar de esto no confiamos. Entonces no olvides el primer consejo, tener confianza en Dios. Claro. Segundo consejo. Ser paciente. ¿Tú eres paciente? Claro que lo soy. Ay, no. No, no hagan desorden, por favor. Se está quemando el arroz. Ay, no, no, no. Voy a llegar tarde. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Paciencia debe saber soportar las adversidades. La vida cristiana tiene muchos problemas que a veces nos hacen perder la paciencia. A veces creemos todos los problemas son mandados por Dios. Pero no. ¿Saben quién los manda? Nuestro peor enemigo. Él quiere hacernos caer. Quiere hacerte caer. Que tropiezas muchos problemas en tu vida. Que te golpees. Partas la cabeza. Todo esto nos hace perder la paciencia. Pero sé paciente. Ahora veremos el tercer consejo. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estudiando la Biblia. Orando. Pero es que eso me da pereza. Tal vez te ha pasado, ¿cierto? Pero si no lo hacemos, conoceremos la voluntad de Dios. Si queremos ser felices, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero eso no es fácil. Existe una línea muy delgada entre la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. Y a veces podemos confundirnos. Por eso debemos pedir su ayuda. A veces pensamos que esta persona es para nosotros. O que estos amigos nos convienen. Que la deuda del carro es la voluntad de Dios. Que estudiar esta carrera es la voluntad de Dios. Pero solamente lo que nosotros queremos. Nuestro. Queremos alimentar el yo. Por allá, Ale. Por eso, siempre debemos hacer la voluntad de Dios. Recuérdalo, no lo puedes olvidar. Cuarto consejo, esperar con gozo la venida de Jesús. A veces esperamos con gozo cuando viene un familiar a nuestra casa. Y organizamos todo, creemos que va a venir. Pero con Jesús, hace mucho tiempo dijo que iba a venir, ¿cierto? Y no ha venido. Y tal vez perdemos la confianza y no lo esperamos. No nos preparamos para ese gran. Prepárate, porque Él viene. Viene por todos nosotros a llevarnos consigo al cielo. Donde todo será color de rosa. Todo será. Ahora sí vas a tener una vida feliz, comer el arroz, no vas a tener deuda del carro, no vas a pelear con tu familia. Todos nos vamos a amar. Vamos a vivir en paz y en armonía con todos nuestros prójimos. ¿Quieres ir? Yo quiero ir. ¿Quieres? 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 Esperemos con gozo la venida de... ¡Quinto consejo, el último! ¿Cuál es? Tener fe. ¿Qué es la fe? Es la herramienta más poderosa del cristiano. Es confiar, esperar, creer y te ayuda a hacer los pasos anteriores. Sin la fe, lo que hacemos, no tendrías. Pero tienes que entender que la fe no es una muleta de la buena suerte. No te va a traer cosas buenas y te va a alejar las malas. Te va a traer dinero y quitar las canas. No debes creer que tener fe volverá tu vida color de rosa. Debemos tener fe en los momentos como cuando se muere un familiar, o te enfermas, o cuando el dinero no te alcanza para pagar las deudas. Debes saber que Dios estará contigo para ayudarte en cualquier... Si ponemos estos principios en práctica, ¿cuáles son? No perder la confianza, ser paciente, esperar con gozo la venida de Jesús, hacer la voluntad de Dios, tener fe. Si cumplimos con estos consejos, nos mantendremos fieles, firmes y recibiremos la corona de la vida eterna. ¿Entiendes lo que lees? Cuando Maxo tenía 14 años, se sentaba todas las tardes en la hierba del patio de su casa en Puerto Príncipe, la capital de Haití, a leer la Biblia por una hora. Le encantaba leer las historias bíblicas, especialmente la de Moisés y los 10 mandamientos. Natasha vio un día a Maxo leyendo. ¿Entiendes la Biblia? Le preguntó. Sí, respondió él. La entiendo. Y le invitó a estudiar con él. Maxo sabía que Natasha era adventista y que iba a la iglesia en un día diferente del suyo. Así que pensó que estudiar la Biblia juntos sería una buena manera de convencerla de que asistiera a la iglesia con él los domingos. Me encantaría estudiar la Biblia contigo. Respondió Natasha. Así es como Maxo y Natasha acordaron reunirse 3 veces por semana para estudiar la Biblia. Maxo descubre la verdad del sábado bíblico. Un mes de estudios bíblicos después, Maxo estaba convencido de que el sábado y no el domingo era el día de reposo de Dios. Natasha le mostró 86 versículos que aseguran que el sábado es el séptimo día
día que menciona la Biblia. Maxo le preguntó a su pastor por qué su iglesia adoraba a Dios en domingo. ¿Puede mostrarme en la Biblia donde se cambia el sábado por el domingo como día de reposo? Le preguntó con su Biblia en la mano, pero el pastor no pudo enseñarle ningún versículo que asegurara que el domingo es el verdadero día de reposo. Sí, el domingo es el primer día de la semana, dijo el pastor. Jesús resucitó el domingo y es por eso que lo guardamos como día de reposo. Maxo abrió la Biblia y comenzó a mostrarle los 86 versículos que hablan del sábado como séptimo día de la semana y el pastor se sorprendió. ¡Wow! Soy pastor y esta es la primera vez que veo estos versículos. ¿Cómo los encontraste? Puedo compartir estos versículos con toda la iglesia el próximo domingo, le preguntó Maxo. No, exclamó el pastor. Jesús resucitó el domingo y es mejor que dejemos esta conversación aquí. El siguiente domingo, Maxo no fue a la iglesia con su familia y continuó estudiando la Biblia con Natasha. Luego dejó de comer carne de cerdo, mariscos y otros alimentos que la Biblia dice que son inmundos. Y también dejó de tomar cerveza con sus amigos. Natasha lo invitó a la iglesia, pero él le dijo que mejor en otra ocasión, ya que no estaba acostumbrado a ir a la iglesia los sábados. Maxo va a una iglesia adventista. Un sábado, Maxo decidió acompañar a Natasha, pero para ir a la iglesia adventista tuvo que faltar a la escuela, pues en Haití también se imparten clases los sábados. Él no quería decirle nada a su madre, porque temía que ella impidiera ir a la iglesia. Así que empacó su ropa de iglesia en la mochila de su escuela y a mitad de camino hacia la iglesia entró a un baño de un restaurante y se cambió. Luego se encontró con Natasha y se fueron juntos a la iglesia. El servicio de adoración fue algo nuevo para Maxo. No entiendo, le dijo a Natasha. La música no está muy alta y los cantos y la predicación son muy diferentes. Me gusta cómo adoran aquí. Maxo volvió a la iglesia adventista el sábado siguiente y también el siguiente, el 22 de septiembre del 1995, a la edad de 15 años, fue bautizado durante una serie de evangelización y Natasha estaba muy emocionada. Maxo fue la primera persona de su familia en hacerse adventista, pero a través de su testimonio, 15 miembros más, incluida su madre, se bautizaron en la iglesia adventista. Maxo agradece a Natasha por haber sido una verdadera misionera y por enseñarle sobre la Biblia. Hoy estudia para ser pastor en la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad y Tobago. Parte de las ofrendas del 13 sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de capacitación misionera en este predio universitario. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga.
Apreciados amigos y hermanos de Iglesia Adventista Digital, un gusto saludarles en este sábado y participar en familia del estudio de la palabra del Señor. Durante este trimestre hablando de la educación y esta semana un tema muy importante, la educación en familia. Esa institución tan sagrada, tan importante, de donde salen todos los principios y colocamos la base para que nuestra familia pueda avanzar y para que nuestros hijos también puedan llegar al reino de los cielos. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento muy conocido por nosotros, pero la palabra del Señor dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ay, apreciados, cuánto necesitamos nosotros del conocimiento y la sabiduría de Dios para saber dirigir y administrar una institución tan sagrada que se llama familia. Esa institución que Dios creó como una bendición para el hombre, que usted y yo tenemos que educarla de la mejor forma posible para que la familia bien direccionada pueda llegar hacia ese lugar que el Señor ha establecido como es el reino de los cielos. Así que la lección de este trimestre es muy importante y la de esta semana, pues cuanto más, porque la familia nos gusta, nos apasiona, ustedes tienen familia, nosotros también, y hablar de ella se hace muy importante. Así que mi esposa va a introducir un texto muy importante y quiere comentarnos algo en torno a los hijos. Miren, queridos hermanos y queridas personas que nos ven, lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 4, y dice: y ustedes, padres, obviamente se refiere no solo a los padres hombres, sino también a las madres, a todos, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos. En otras versiones dice, edúquenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Qué responsabilidad, cielo, que tenemos nosotros como padres, que tienen los padres, que tienen las madres, como gran influencia sobre nuestros hijos. Esa influencia que es poderosa, que marca el camino de un niño, que marca el camino de un joven. Y es una gran responsabilidad que el Señor nos ha dado. Pero desafortunadamente hay muchos hogares, y esta semana lo decía la lección, que educamos bajo la sombra de la ira, del desespero, bajo la sombra tal vez de los gritos. Cuán importante, queridos, es que sigamos el consejo de las Sagradas Escrituras. Disciplinémoslos en instrucción del Señor, bajo el amor del Señor. La influencia de los padres es poderosa y la educación nuestra es fundamental. En este tiempo donde la familia sufre y la degradación de la humanidad está presente, tenemos que fortalecer y animar y luchar por hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible en favor de educar la familia. El papel de los padres es fundamental. Ayudará a que nuestros hijos trasciendan y puedan llegar al reino de los cielos. Muy triste llegar al reino de los cielos sin los hijos. Por lo tanto, educarlos para la eternidad se convierte en un reto para los padres que hoy en día estamos al frente de esa autoridad y de esa disciplina que tenemos que realizar, y especialmente de educarlos en amor. Así que, apreciados amigos y hermanos, cuán importante es la educación, cuán importante es la educación en familia, cuán importante es colocar y orientar, dejar las bases y los fundamentos de un hogar, no solamente para este mundo, sino un hogar para el reino de los cielos. Así que les invitamos para que nosotros podamos seguir profundizando cada uno de los conceptos de la lección de esta semana.
El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Así que, apreciados, creo que la palabra del Señor es el fundamento de donde sacamos los principios para orientar el destino de nuestros hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cuánta influencia, cuánto poder tiene un padre sobre sus hijos positivamente? ¿Cuánto poder tiene una madre quien direcciona, quien forma el carácter? Porque así lo dice la sierva del Señor, la señora Elena de White, quien habla de la influencia de una madre que es poderosa y determina el destino de muchos hijos, porque la formación del carácter muchas veces está en las manos de una madre que pasa más tiempo y que tiene una conexión especial también con sus hijos. No implica que el padre no lo tenga, también lo tiene. Así que, apreciados amigos, gracias por estar ahí participando de lo emocionante de esta semana y de lo emocionante que será este trimestre hablar de educación. Y cuán importante es, queridos amigos y queridas amigas que nos están escuchando, no olvidar hacer en nuestra casa el culto familiar. Es un momento, cielo, donde nosotros acercamos a los niños, a los jóvenes, a los bebés, al trono de la gracia, donde nos reunimos como familia y podemos invocar el nombre de nuestro Dios. Y por último, el último consejito, si usted quiere más consejos, los tenemos, y los mejores consejos los tenemos en La Pluma Inspirada. Si usted quiere, por favor, acérquese a una de las librerías cristianas adventistas de nuestra iglesia y puede encontrar el libro Hogar Cristiano, y también nos serviría, ¿cuál otro? Conducción del niño. Así que vamos a participar ahora del estudio de la palabra del Señor en una forma diferente. Usted le va a gustar, va a sacar provecho de lo que ahora vamos a escuchar. Así que participemos del proceso y del estudio de la escuela sabática. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva experiencia, un nuevo tema, un nuevo libro que se va a titular La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Así que comenzamos 3 meses de palpitante interés para este estudio sobre el pacto. Gracias por acompañarnos, gracias por difundirlo. Me gustaría comenzar, para nuestra introducción general, colocando algunos puntos que nos ayuden a entender lo que vamos a estudiar durante estos 3 meses. El pacto, ¿cuál es la parte divina? ¿Cuál es la parte humana? ¿Cuántos pactos hay, si es que hay muchos? ¿Cómo hace Dios para mantenernos en el pacto? Bueno, noticias muy interesantes. Voy a utilizar como texto el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7, y dice así: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Como siempre, lea todos los textos que se aconsejan leer para esta semana. Eche un vistazo a los 13 temas que se van a ver, y esto le va a ayudar a usted a tener un marco general de este importante tema del pacto. Vamos a tener para hoy 4 puntos que quiero que resaltemos y le hagamos énfasis. El punto número 1 es que Dios hizo un pacto con todas sus criaturas. Él es el que propone el pacto. Él es el autor del pacto. Es una iniciativa de Dios. Y cuando digo con todas sus criaturas, me refiero a todas sus criaturas inteligentes. Las criaturas que tienen instinto y que están programadas como los animales, o las que no tienen absolutamente más nada que una vida y no piensan ni se mueven como los árboles y los minerales, no entran en este pacto. Es un pacto de un Dios inteligente con criaturas inteligentes. Ahora, ¿quiénes estamos incluidos dentro de ese pacto? Los ángeles. Los ángeles fueron las primeras criaturas que él incluyó, están en ese pacto.
En ese pacto estuvo Lucifer, él conocía perfectamente esto del pacto y sabía que el pacto consistía en una frase muy sencilla: yo soy su Dios, usted es la criatura. Yo soy su Dios, usted es mi hijo. Y en la medida que hubieran muchos, yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. Así que los ángeles son los primeros que entraron en esta figura del pacto. Los demás que entramos fuimos los seres humanos creados en muchos universos, en muchos lugares de arriba, de lo que llamamos el cielo. Eso está en Job 1 y Job 2. Así que en cada lugar Dios crea una pareja y se entra en pacto con estas personas. Ahora, como el pacto Dios lo inicia y es de él, es un pacto eterno porque él es eterno. Él no cambia las condiciones del pacto. Ha cambiado la gente del pacto y quiere cambiar nuestra actitud hacia el pacto. Eso es muy diferente. Pero los demás establecimientos básicos del pacto están ahí. Por eso hay que hablar de el Dios del pacto en singular y no en plural. Ahora, como él nunca cambia, permanece invariable, el que cambia el pacto, el que lo agrede, el que lo daña, pues en este caso somos nosotros la criatura. Bueno, ese pacto tiene un garante. ¿Qué es un garante? El que garantiza que el pacto se cumpla. Es decir, yo soy su Dios, ustedes son mis hijos, pero por si acaso sucediera algo, como ocurrió en este mundo, la entrada del pecado, la garantía de ese pacto era Cristo Jesús. Por eso Él viene a morir por nosotros para restablecer la relación de pacto. Bueno, ese pacto permite un desarrollo armonioso de todo lo que Dios le dio al ser humano, de la vida física, desarrollo armonioso del intelecto, del cerebro, para poder conocer y conocer y conocer y conocer hasta el infinito. Desarrollo del amor, la parte espiritual, para que el amor nos inundara. Y por supuesto, estas tres eran colocadas en un solo elemento que se llama servir. Esos cuatro puntos son muy importantes. Vivo, pienso, amo y todo esto me sirve para servir. Es un desarrollo armonioso que Dios quería darnos a los seres humanos. Y por último, pues todo pacto tiene una ley para guardar. Y es la ley de los 10 mandamientos. Se la dio a los ángeles, se la dio a Adán y Eva, se la dio a Abraham, se la dio a los apóstoles. Todos conocieron esta ley. Y la ley es el elemento que dice cuál es el compromiso mío y porque Dios tiene un compromiso de él con nosotros. Así que tenemos un Dios que es el creador del pacto. Él es el originador del pacto eterno. Este es el punto número 1. Ahora vayamos al punto número 2. El ser humano tiene que reconocer su lugar en el pacto. ¿Cuál es mi lugar? Esto ha sido un motivo de confusión. Y el primero que se confundió fue Lucifer. Entonces Lucifer se confunde y él se cree Dios. Él sabe que es una criatura, pero se creyó Dios. Entonces desafió el poder de Dios y repite esas mismas circunstancias en la mente del ser humano. ¿Por qué? Los seres humanos en la tierra tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Yo soy criatura. Y como criatura tengo una dependencia de un creador. Ya están notando ustedes aquí que el evolucionismo quita todo esto, lo borra de una sola. Porque en el evolucionismo no hay un creador. El más fuerte, el que más golpea. Y como decía un buen amigo, que el que más saliva tiene, más galleta come. Vamos los unos contra los otros. No, hay un creador y yo soy una criatura. Y las criaturas dependemos del poder del creador para vivir. Por eso la dependencia espiritual es tan importante para permanecer del pacto o para salirnos del pacto. Si no tengo esa dependencia, no puedo vivir ese pacto. El otro punto del ser humano se llama el lugar de ser un mayordomo. Él no es el dueño. Usted y yo no somos dueños de nada. Ni del tiempo, ni del cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera, yo hago con mi dinero lo que quiera, con mi vida lo que quiera. Esas son frases de rebeldes. Mi cuerpo, mi tiempo, todo le pertenece al Señor. Entonces el lugar es, yo soy un mayordomo. ¿Qué es lo que Dios me dio? Es para el servicio de Dios, es para el servicio de los demás, por supuesto para cumplir con mis necesidades. El ser humano ha olvidado esto y hemos destruido la naturaleza
destruimos a los demás y hay una acumulación de riqueza que Dios no la planteó así, que Dios la vio de una manera diferente. Todo mundo tiene que esforzarse, pero deben haber unas cualidades y unas condiciones iguales para todos. Bueno, esto solo sucede dentro del pacto de Dios. Tercer elemento, somos temporales dentro de este reconocimiento de mi lugar en el pacto. Yo no soy eterno, soy temporal. Y como tengo una temporalidad, necesito desarrollar una responsabilidad de mi comportamiento con Dios. Y eso nos lo vamos a encontrar cuando estudiemos la ley de Dios. Y el último punto de esto de reconocer el lugar del ser humano es el estado pecaminoso de los seres humanos. Fuimos creados en una santidad. Esa santidad nos permitía muchas ventajas con Dios. Caminar con Él, escucharlo directamente, tener aquí en el corazón sentimientos, emociones, pensamientos, motivos, todos puros y santos. Pero el pecado entró y lamentablemente dañó la relación de pacto. Y entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender en el estudio de este tema del pacto para que podamos entrar en esa relación. Y no solamente entrar en la relación, permanecer en la relación del pacto. Porque el pacto tiene inmensas ventajas sobre nosotros. Entonces Dios hace una creación y el ser humano en esa creación debe reconocer dos cosas. ¿Quién lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿Cuál es el espacio de él aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito que Dios puso? Y cuando descubrimos ese propósito, la vida es más fácil. La vida es menos complicada. Uno compra menos cosas. Uno alardea menos porque conoce el propósito de Dios. Pero también el ser humano tiene que reconocer que tiene un lugar frente a Dios y que no lo podemos perder. El diablo siempre va a trabajar para que los seres humanos no salgamos de esa relación de pacto. Ahora vamos a entrar en nuestras últimas dos partes de esta introducción general de la lección 1 del pacto. Vayamos ahora todos juntos a nuestra parte 3. Recordemos que estamos en la introducción para entender qué es eso del pacto. Y en la parte 3, la base del pacto. La base del pacto se llama comunión, se llama intimidad. ¿Por qué es importante reconocer este punto? Noten que una comunión o una intimidad me lleva a mí a un estado de relación. Y cuando esa relación sigue aumentando con mucha intimidad y con mucha comunión, me lleva al estado del amor. Me enamoro. Y el estado de enamoramiento me lleva a mí a una obediencia voluntaria. Este esquema que acabo de compartir con ustedes gobierna todas las relaciones. La de esposos, la de padres e hijos, la de jefes y subalternos, entre amigos, mi relación con Dios. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer quebró el pacto, él en el cielo, lo que rompió fue su relación con Dios. Deja de hablar con Dios. Dejó de decirle, Señor, mire, estoy sintiendo una cosa extraña aquí en mi corazón. Como que me quiero rebelar, como que estoy muy, muy inconforme. Y si él hubiera contado con Dios, y si él hubiera permanecido en esa relación, no estaríamos hoy dando este repaso de la lección aquí. Estaríamos en el flujo de la eternidad. Porque nada habría pasado. Entonces, como falló en la vida de él, ahora ha traído esa idea al ser humano. Independícese de Dios. Mande a Dios por allá en primer lugar. Mire, voy a ponerlo. Tiempo. Si yo no dedico la primera hora del día a Dios, el día se me enreda. Y ya después no tengo tiempo para esa comunión. Entonces, o le voy a dar a Dios lo último del día, o ya definitivamente no se lo doy. Cuando yo hago todas mis actividades y Dios no estuvo en primer lugar, no estuve en comunión con Él, yo juego a ser Dios. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Dios que no lo necesito en mi vida. Muy tarde a veces descubrimos que esa relación se rompió porque dejamos de orar, de estudiar la Biblia y, por supuesto, el tercer punto de la relación, que es ir a contar a otros del inmenso amor de Jesús. Les pongo otro ejemplo. Cuando llegan nuestros ingresos, si no saco primero el diezmo y la ofrenda, después pienso que se me acaba, después no me alcanza. Entonces Dios termina el último lugar. Y ese reconocimiento que vimos en el segundo punto, de ser mayordomos, ya no lo entiendo.
no lo puedo vivir y no lo puedo practicar. El diablo sabe que una relación profunda con Dios lo mantiene a él alejado, lo mantiene lejos. Todos aquellos personajes de la Biblia que mantuvieron su relación con Dios, David, por ejemplo, qué salmos tan preciosos escribe David cuando estaba en una profunda relación con Dios, pero se independiza de Dios y cae con Betsabé, asesina a su esposo, cree que no ha pasado absolutamente nada. El problema de David y el problema de todos los seres en el cielo es que no cumplimos con esa relación de intimidad. Ahora, ¿qué cambió en la relación con Dios? Pues al entrar en el problema del pacto, la cercanía cara a cara con Dios, ese caminar de la mano con Él, ¿te lo imaginas? Señor, caminamos un rato, dame la mano, y tomar la mano del Hijo, del Espíritu Santo, o del Padre para caminar. Eso cambió las relaciones. Entonces también eso está afectando nuestras relaciones en la tierra. Discutimos por cualquier cosa, quebramos las relaciones. El pacto se basa en una relación. Uno no puede entrar en esa relación de pacto si no tiene esa comunión diaria. Recuérdalo, una hora cada día es la base del pacto. Eso es todo. Lo demás puede ser simple emocionalismo y sensacionalismo, porque en esa hora Dios va a decirme a mí lo que Él quiere decirme. Cuando alguien me dice, Dios me dijo, Dios me habló, me provoca preguntarle, ¿en qué texto te lo dijo? Porque a mí Dios me habla a través de la Biblia, a través de la impresión del Espíritu Santo, pero eso vino cuando leo la palabra de Dios. Así que, pilas con este punto. Si quiero mantenerme en la relación del pacto, tengo que mantenerme en una constante relación. Ahora vamos al punto número 4. Y en cada introducción iremos metiendo más y más elementos que nos van a ayudar a entender a esto del pacto eterno. Y el punto 4 es, como esa relación se rompió, Cristo tuvo que venir a restablecer la relación. Y aquí hay algo profundo. Dios origina el pacto. Él nos busca para entrar en pacto. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero le encanta tener pacto con sus criaturas. Le encanta amarlas, mimarlas, sostenerlas, desarrollarlas como un buen Dios que es. Pero el ser humano es necio y le encanta también estrellarse y salirse del pacto. Por eso Cristo viene y restablece esas relaciones, ¿cierto? Lo que hemos aprendido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para restablecer el pacto, para que vivamos completamente en ese pacto. El aprendizaje nos va a enseñar otra vez las dos cosas claras que hay en la Biblia. La primera, el ser humano se metió en problemas por independizarse de Dios. Entonces ahora el originador del pacto tiene que venir a buscar a Adán y Eva en el capítulo número 3 del libro del Génesis. Vengan, lo repitió en el libro de Isaías capítulo 1, ¿cierto? Vengan y estemos a cuenta, arreglemos las cuentas. Entonces el ser humano comenzó a experimentar emociones extrañas para él. Vergüenza, culpabilidad, echarle la culpa a otro. Pero ahí está Cristo, el garante del pacto. La noticia más importante de toda la que vamos a tener este trimestre es que Cristo es el que restablece el pacto, el que le arregla la vida a las personas, el que compone nuestra vida por muy destruida que esté. Deberíamos, como acto aplicativo en estos 3 meses, restablecer nuestras relaciones de pacto. Número 1, restablézcala con Dios. Busque cómo está su tiempo, tiene un lugar en casa, usted busca a Dios, tiene un plan de estudios. Si no entiende, maravilloso, va bien. Poco a poco, en el esfuerzo de esa búsqueda de Dios, se podrá ir entendiendo. Hay muchas herramientas hoy disponibles. Antes de escuchar el concepto de un predicador o de alguien, escuche usted el concepto de Dios. Segundo, amístese con los seres humanos que le han rodeado y con quien ustedes han roto el pacto. Se dejó de hablar con alguien, se enemistó con alguien.
Bueno, Agustín de Hipona tenía una frase que decía, cuando se rompe el puente con Dios, se rompen todos los puentes con el resto de la humanidad. Aproveche para amistarse con alguien, con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa, con alguien que la relación se haya roto. Acérquela, cuídela, renuévela, porque usted ahora entró en un pacto. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Mateo? Si tú vas y presentas tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda, todavía no la ofrezca. Vaya y amístese con él y luego venga conmigo, porque ya entraste en una relación de pacto conmigo, tienes que entrar en una relación de pacto con los demás. Y el tercer punto, debería ser aplicativo esto del pacto. Ame a la gente. Busque durante estos 3 meses a alguien a quien ayudarle, a quien tenderme la mano. Un pacto con Dios que no se muestra en un amor de servicio a la humanidad, no es pacto, no sirve, es pura palabrería. El enemigo ha intentado vendernos una relación de pacto con Dios de emociones y a veces quiebro las doctrinas del Señor. Y claro que Dios me acepta tal y como soy y como yo pienso, pero esa relación de pacto debe llevarnos cada día a ir entendiendo qué dijo Dios, qué piensa Dios y cuál es mi responsabilidad en el pacto. Gracias a Dios que tenemos un pacto eterno. Dios dice, yo soy su Dios, les voy a dar todo lo que ustedes necesitan para vivir una vida plena y feliz. Pero ustedes son mis hijos y ustedes deben a mí amor, amor, ámenme, relaciónense conmigo y estarán enamorados. Juan capítulo 15, versículo 8 y 9. Y cuando estemos enamorados, sencillamente obedeceremos tal como Él quiere, no como yo lo pienso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Un día nuevo va a comenzar, Dios dame fuerza a luchar. Quiero ser fiel en todo lugar y mostrar tu amor. Si hay pruebas que yo debo enfrentar, sé que una salida me das. Solo necesito escuchar tu voz y tu dirección. Quiero, Señor, servirte en mi vida. Quiero, Señor, ser fiel sin vacilar, Señor, que mi vida sea digna de ser llamado un hijo de Dios. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Yo por mis fuerzas no puedo andar, muy débil soy, Señor. Solo tu brazo me alcanzará y me sostendrá. Gracias te doy por tu amor. Siempre conmigo estás. Me haces vencer en la adversidad. Tómame, Señor. Quiero, Señor, ser íntegro de mi vida. Quiero, Señor, ser fiel sin vacilar, Señor, que mi vida sea digna de ser llamado hijo de Dios. Dios, te necesito. Dame tu bendición. Solo no puedo estar sin tu protección. Este video es patrocinado por IATPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Thank you.
Papá fue claro en sus instrucciones. De todo lugar del parque pueden disfrutar, pero al lugar que está señalado como peligroso, no se acercarán, porque ciertamente se caerán y el paseo arruinarán. ¡Gracias, papi! ¡Esto es lo máximo! Y tranquilo, no nos acercaremos allí. ¡Ni que fuéramos tontos! ¡Vamos, hermanito! ¡Sí! No pasó mucho tiempo para que llegara la tentación. ¿Ya te tomaste la mejor selfie del parque? ¿Es en ese mirador? ¡Pero es la zona prohibida! ¡Ay, no pasa nada! Con esa selfie tendrás miles de likes. Juliana fue hasta la zona prohibida y se tomó la selfie. Mientras la subía a las redes, invitó a su hermano a hacer lo mismo. ¡Pero es la zona prohibida! ¡Ven, Francisco! ¡No pasa nada! Distraída con el celular y la llegada de Francisco, Juliana resbaló, se agarró de su hermano y ambos cayeron 3 metros abajo, enredados entre unos matorrales. Lo que debió ser una maravillosa experiencia en el parque acabó siendo una dolorosa experiencia en el hospital. ¡Perdónanos, papi! ¡Lo arruinamos todo en un instante! ¡Fuimos unos tontos! ¿Será que algún día podremos volver ahí? ¡No disfrutamos casi nada! Lo primero que deben saber es que su regreso allí no será tan rápido como su salida. Y lo segundo es que para que ese regreso sea posible, debemos hacer un pacto. ¿Un pacto? Sí, un pacto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 1. ¿Qué ocurrió? Los primeros capítulos del Génesis nos muestran la perfección de un Dios creador, su bondad al crear todas las cosas para el beneficio nuestro, su amor al crearnos a su imagen y semejanza, su respeto al darnos libre albedrío y su cuidado al poner una sola restricción en el huerto. Lamentablemente, Adán y Eva, con una mala decisión tomada en un instante, arruinaron muchísimo más que un paseo por el parque. Así que la pregunta de esta semana es, ¿qué fue lo que sucedió para que pasáramos de una creación perfecta a un mundo imperfecto? En primer lugar, Dios creó un mundo perfecto. Génesis 1:1 es algo así como un pequeño gigante. ¿Saben por qué? Porque es un versículo pequeño, pero es grande en información. Correcto, la declaración es breve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en esa corta oración se nos dan 4 noticias que responden a las preguntas fundamentales de la humanidad. La primera noticia es que revela la existencia de Dios, es decir, lo primero que escucha el mundo al encender Radio Génesis Estéreo es a un reportero que dice a todo volumen: atención, mucha atención. Dios sí existe. La segunda noticia es que ese Dios real es un Dios que crea. El verbo hebreo bará, que en nuestras Biblias se traduce como creó, nos presenta a Dios como un poderoso creador. La tercera noticia nos indica qué fue lo que Dios creó. La frase los cielos y la tierra se usa 41 veces en el Antiguo Testamento señalando a nuestra tierra y las atmósferas celestiales que la rodean. Y la cuarta noticia está en las palabras iniciales en el principio. Esta frase nos indica cuándo fue que Dios creó los cielos y la tierra. Así que ese primer informe completo en Radio Génesis Estéreo suena así. Atención, mucha atención. Dios sí existe. Es un poderoso creador que en el principio creó los cielos y la tierra en la que habitamos. ¿Lo notan? Génesis 1:1 responde 4 preguntas básicas de la existencia humana. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cuándo? La Biblia no prueba que Dios es el creador, sencillamente afirma que Dios es el creador. O lo aceptamos por fe, o no lo aceptamos. De hecho, la fe es la única forma en que podemos aceptar la idea, por una sencilla razón: ninguno de nosotros estuvo allí para ver el proceso de la creación. A todas estas, los que creen en el Big Bang como el principio del universo, también lo hacen por fe y por la misma sencilla razón, ellos tampoco estuvieron allí.
eso no significa que Dios no nos haya dejado suficientes pruebas para creer en Él como Creador. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todavía vemos evidencias de esa creación perfecta, y sí que era perfecta, pues más adelante en el informe se nos dice, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. La creación y la bondad de Dios van juntas desde el principio. En segundo lugar, Dios nos creó a su imagen. Otra noticia importante que se nos da es que Dios creó a la humanidad a su imagen. Oigan bien, en la historia bíblica de la creación, el sustantivo hebreo Adam está señalando no solo al varón, sino al ser humano en general. O sea que nos incluye también a las mujeres. Y por eso debemos valorarlas, amarlas y respetarlas. Correcto. Tanto hombres como mujeres fuimos hechos a imagen de Dios. Es cierto que somos distintos en varios aspectos y cumplimos roles diferentes, pero esas diferencias no implican rango ni jerarquía. Ambos géneros somos igual de importantes. De hecho, muy importantes porque ese Adán, es decir, el ser humano, es el punto cumbre de la creación. En este planeta, somos las únicas criaturas que en nuestra naturaleza física, mental y espiritual reflejamos de alguna manera a nuestro Creador divino. Obviamente no somos dioses, pero tampoco somos animales, ni siquiera animales de inteligencia superior. Somos humanos, una raza que Dios creó a su imagen para tener un vínculo especial con nosotros. Es por eso que las primeras palabras de Dios al hombre y la mujer fueron para bendecirle. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios habló a Adán y a Eva como seres inteligentes que podían responder a su bondad y entrar en comunión y compañerismo con Él. Ese es el tipo de relación que Dios siempre ha querido tener con nosotros. Y en tercer lugar, el hombre arruinó todo y Dios quiere restaurarlo. Repasemos. ¿Cómo creó Dios al mundo? Perfecto. ¿Cómo creó Dios al hombre y a la mujer? Perfectos. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos amen a la fuerza ni que nos retengan a la fuerza en un lugar, por más que sea el paraíso. Dios les dio a Adán y a Eva la posibilidad de escoger, de decir adiós, goodbye, no me interesa tu amor ni tu huerto, quiero ser criatura independiente. Ese botón de escape era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol no escondía virus, bacterias o algún veneno en sus frutos. Era solo una prueba de amor y lealtad. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, lo echaron todo a perder. La relación entre el hombre y la mujer se deterioró. Su relación con el mundo creado quedó marcada por el miedo y la muerte. Pero lo peor de todo es que la relación entre Dios y el hombre se interrumpió gravemente. Afortunadamente para nosotros, el Dios que nos informa Génesis es un padre de amor. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Esas dos palabras, encerradas entre signos de interrogación, conforman el primer sermón evangélico. Con ese ¿dónde estás?, Dios le estaba diciendo al hombre, no estoy dispuesto a perderte, he venido a buscarte y pronto iré a buscar y a salvar lo que ahora está perdido. En esa misma escena, Dios dio las primeras vislumbres del pacto al resumirle a la serpiente, a oídos de Adán y Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El mensaje de esperanza por parte de Dios habla de un conflicto entre la serpiente y la mujer y sus respectivas descendencias, pero ese conflicto terminaría con la aparición victoriosa del Mesías, simiente de la mujer, dando un golpe mortal a la cabeza de Satanás, mientras que éste solo podría herirle el talón.
Esa segunda oportunidad que Dios les dio a Adán y a Eva sigue vigente hoy, pero así como la marcha era un asunto de elección, el regreso a los brazos del Padre también lo es, y la condición es la misma que se les dio a los niños para volver al parque: participar del pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En la siguiente entrega les informaremos acerca de los elementos básicos del pacto. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más. Piensa en lo hermoso que puede ser si por un instante te detienes a ver lo que la lluvia junto al viento hará, un arco iris. El firmamento de noche está lleno de luces que quisiera alcanzar. Mi mano levanto para intentar tocar las estrellas. Respiro la brisa entonces y siento que viva estoy. Comprendo cuán sabio es el cielo. Quisiera alabar al creador del mundo entero, del universo forjador, sabiduría en cada trazo, que con sus manos dio el color. Hoy quiero darle mi alabanza, quiero entregar mi adoración. Quiero sentir cuán tierna y clara es su voz. Un libro abierto podemos leer y a las maravillas que podemos ver. La naturaleza habla por mi Dios, tan solo al mirarla. Respiro la brisa entonces, declaro su autoridad al gran arquitecto eterno. Quisiera adorar al creador del mundo entero, del universo forjador, sabiduría en cada trazo, que con sus manos dio el color. Hoy quiero darle mi alabanza, quiero entregar mi adoración, quiero sentir cuán tierna y clara es su voz. Al creador del mundo entero, del universo forjador, sabiduría en cada trazo, que con sus manos el color. Hoy quiero darle mi alabanza, quiero entregar mi adoración, quiero sentir cuán tierna y clara es su voz. Thank you.
manuscritos milenares, cómo se aplica la disciplina en la iglesia. Se viene Semana Santa con novedades. Te contamos sobre esto y más aquí en ASN Update. Bienvenidos. Descubren fragmentos de manuscritos en Judea que lanzan luz sobre la Biblia. Se trata de secciones del pergamino del libro de los 12 profetas menores que se basan en una colección de manuscritos religiosos judíos antiguos, encontrados por primera vez hace 60 años, llamados manuscritos del Mar Muerto. Te contamos los detalles en nuestro portal. ¿Te has preguntado cómo la Iglesia Adventista aplica la disciplina eclesiástica? Ella posee un manual llamado Reglamento Eclesiástico Administrativo que se aplica a aquellos que sirven directamente a la organización de 8 países de Sudamérica. La disciplina busca contribuir con el desarrollo de los servidores y el cuidado con el papel de la Iglesia en la sociedad. En programa en vivo, especialistas dejaron en claro lo que significa el mensaje de los tres ángeles. La transmisión por los perfiles de redes sociales de la Iglesia en Sudamérica atrajo a centenas de personas para aprender y esclarecer dudas sobre el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que habla sobre este mensaje que será dado al mundo. ¿Sientes que necesitas cambios en tu vida o conoces a otra persona en esta condición? La Semana Santa es una gran oportunidad para repensar acciones, comportamientos y en Cristo ser restaurados por su poder y amor. Pero no guardes esto solo para ti. Invita a otras personas a conocer esta esperanza. Participa del 27 de marzo al 3 de abril. Todos los detalles están en nuestro portal. Amigos, gracias por acompañarnos. Para más informaciones, ya saben, visiten nuestro sitio web noticias.adventistas.org o descarguen nuestra aplicación. Y recuerden, por favor, cuidarse usando el tapabocas, el alcohol en gel y manteniendo la distancia social. Y también, por favor, oremos por aquellos que han perdido a sus seres queridos. ¡Hasta la próxima! Una
Vamos a finalizar con una oración. Querido Dios, te damos gracias por este maravilloso sábado que nos has regalado. Gracias porque nos enseñaste cuál es la verdadera educación. Señor, ayúdanos a prepararnos no solo para esta vida, Señor, sino también para encontrarnos un día contigo en las mansiones celestiales. Te pido por esta programación que sea dirigida por ti y que sea de mucho beneficio para las personas que lo ven. En el nombre de Jesús, amén. Su aliento.
yo soy real. Director Mundial de Salud Adventista habla sobre vacunas y nuevas variantes del coronavirus. Sistema Adventista de Salud usa centro de control para gestionar pandemia de COVID-19. El pastor Ted Wilson trae un mensaje importante sobre una práctica establecida por el propio Dios y que trae bendiciones. Los detalles a continuación acá en ANN. La pandemia de COVID-19 ha impactado al mundo hace más de un año. Hoy la noticia está consumida por preguntas sobre la disponibilidad de las vacunas y las nuevas y más agresivas variantes del virus. El doctor Peter Landless, director mundial de salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, habló con ANN sobre estos temas. Acompaña las partes principales de la entrevista. What we do recommend. El doctor Landless comenzó diciendo la recomendación de la iglesia sobre el uso de vacunas. Le respondió que la denominación recomienda que todos los fieles usen de forma responsable la vacuna y los procesos y protocolos de vacunación, y que esto se ha hecho durante años, incluso desde la época de la cofundadora Elena Redewhite, quien tomó los registros de vacunación contra viruela y animó a otros a hacer lo mismo. Peter señaló que este es un ejemplo y es algo que recomienda la iglesia adventista, aunque la decisión es individual. ANN también preguntó al médico sobre la efectividad de las vacunas. El líder mundial de salud de la iglesia adventista dijo que algunas ya han sido aprobadas, mientras otras están autorizadas para uso de emergencia, lo que significa que deberían haber pasado por más estudios, pero hay evidencia que muestra la efectividad de las que se están usando. Puso como ejemplo la vacuna de Johnson & Johnson para combatir la variante sudafricana del coronavirus, código B1351. Según él, la efectividad estuvo entre el 57 y el 60%, lo que es suficiente para proteger el cuerpo contra el coronavirus. El médico también señala que la vacuna no significa que la persona no puede contraer el virus, sino que estará protegida contra las complicaciones graves de la enfermedad. Landless dijo que la vacuna contra la COVID-19, como otras, se mejorará y que la atención básica, como lavarse las manos y usar una mascarilla, debe continuar. El médico mostró esperanza en que las cosas mejorarán y fe en Jesús. El sistema de salud adventista en Florida Central, en los Estados Unidos, abrió recientemente el Centro de Control de Misión. El propósito del centro, el más grande de su tipo, es monitorear y mejorar las operaciones de los más de 20 hospitales y salas de emergencia administrados por la red. Hoy, Control de Misión también está ayudando al sistema hospitalario adventista a manejar la pandemia de COVID-19. Tom Johnson tiene los detalles. Esta semana estamos dentro del Centro de Alta Tecnología de Advent Health. Es el corazón de nuestras operaciones clínicas, monitoreando en tiempo real todo lo que sucede en nuestros hospitales. Esto ayuda a que las operaciones sigan funcionando sin problemas y ahora juega un papel muy importante en nuestra respuesta al COVID-19. Si una ambulancia de Advent Health funciona, el helicóptero vuela. Si un paciente es trasladado de urgencia a una de nuestras salas de emergencia o trasladado a una habitación diferente. Hola, doctor, ¿en qué puedo ayudarlo? El centro de misión lo rastrea. Siempre pienso que podemos hacerlo mejor. El doctor Sanghai supervisiona la operación. El control de misión vigila a cada paciente en nuestro portal de cuidados intensivos. Esta es una tecnología increíblemente alta que utiliza inteligencia artificial no solo para rastrear lo que está sucediendo en nuestros hospitales en este tiempo real, sino también para ver lo que puede suceder en las próximas horas y días. Esto nos permitió acomodarnos y hacerlo más flexible como nunca antes. Todo este poder de predicción juega un papel importante en la forma
em que respondemos à pandemia, facilitando, entre outras coisas, o traslado de pacientes entre UCI e a monitorização de nossos ventiladores. Seguimos a cada paciente, a cada ventilador, estadística, e agora podemos reflexionar sobre os dados que temos e melhorar nosso rendimento. O Dr. Patani disse que o controle agora rastreia o monitoreio no lugar quando os pacientes com COVID são dados de alta e serão vacunados e examinados no sistema de saúde pública. Sempre buscamos crescer na forma em que funcionamos e servimos de acordo com a necessidade atual. Hoje, o centro de controle cubre 7 de nossos hospitais, mas estamos trabalhando para expandir essa cobertura a todo o sistema central de Florida. O controle de emissão cambia as coisas. Alguma vez já consideraste o acto de ofrendar como uma promessa de Deus para ti e tu família? É sobre isto que o presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, hablará em seu mensagem de esta semana. Wilson nos recuerda que el diezmo y las ofrendas son prácticas antiguas establecidas por Dios mismo y que ambos tienen como objetivo ser una bendición increíble para nosotros, ya que conectan nuestro corazón con el de Dios. Para ver y escuchar este mensaje, simplemente dirige tu teléfono celular al código QR que aparece aquí en la pantalla. También puedes ir a YouTube y escribir Canal Mundial Adventista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Canal Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí encontrarás este y muchos otros videos interesantes. Esto fue todo por hoy. La próxima semana, Dios mediante, estaremos de vuelta con más noticias mundiales de esperanza. Oremos unos por los otros. El mundo pasa por un momento delicado, pero Dios es mayor que todo y todos. Todo está bajo su control. Un abrazo y que Dios los bendiga. Basada en principios y valores cristianos, donde sus estudiantes son formados física, mental, espiritual, intelectualmente para enfrentar un mundo que está en constante cambio y avance. Contamos con un excelente equipo profesional, docentes dedicados, administrativos dispuestos a apoyar el proceso académico de cada uno de sus hijos. Puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales o al número de contacto, porque educar es redimir. Este año ha sido
muy difícil. Primero, nuestra escuela cerró y no pudimos ir a ningún lado. Extraño a mis amigos y nuestro patio de recreo. Todo por culpa de ese virus. Pero papá me dijo que no estuviera triste, porque esto no duraría para siempre. Bueno, unos días después, le tocó a papá sentirse realmente triste. También tuvo que dejar su trabajo, pero diferente a mí, él no sabía si alguna vez podría regresar. Un día, mamá llegó a casa con un libro. Dijo que nos ayudaría a ser felices en tiempos de tristeza. Creo que funcionó, porque estaba mucho más feliz después de leer ese libro. Mi mamá dijo que la tristeza es como la oscuridad, y la luz es lo que hace que todo esté mejor. Dijo que la luz de Jesús es tan brillante que puede salvar al mundo entero de la oscuridad. Ahora, cuando veo a mi mamá y a mi papá, sé que yo también puedo ayudar a ser la luz de Jesús para todos los que estén en la oscuridad. Los tiempos que vivimos son extremadamente inciertos. La gente mira hacia el futuro y se pregunta, ¿qué les deparará el futuro? Pero para muchos, quizás nunca llegue el futuro. Muchas personas se preguntan, ¿es esto realmente un desastre natural? ¿Es una señal de los últimos días? ¿Qué dice la palabra profética de Dios? Cuando luché personalmente con alguna de esas preguntas, decidí escribir. El libro se titula Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado. En este libro, el primer capítulo escribo de las pandemias, pestilencias y la profecía. A lo largo del libro, vemos cosas como la vacuna definitiva, que por supuesto es la gracia de Cristo para el virus del pecado. Profundizamos bastante y escudriñamos profundamente sobre la palabra profética de Dios, buscando constantemente esperanza. Si tienes amigos que buscan esperanza, y si tú mismo la buscas, este libro es para ti y para tus amigos. En todo el mundo, los adventistas del séptimo día distribuirán no decenas de miles, ni cientos de miles, sino millones de estos libros. E irás con tus amigos, tus vecinos y tus compañeros de trabajo y les pondrás algo positivo en sus manos. Jesús dijo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Escucha y elévate con una nueva esperanza. Dale una copia a tu amigo y ellos te lo agradecerán en la eternidad. Todavía no sé lo que quiero ser cuando sea mayor, pero sí estoy seguro de que quiero iluminar a las personas y ayudarlas como este libro ayudó a mi familia. Yo quiero ser la luz de Jesús. Saludamos en este día, en esta mañana, a todos nuestros hermanos que se conectan a partir de esta transmisión. Nos alegra poder disfrutar de este santo sábado y a la vez compartir con ustedes este programa de la Escuela Sabática y del Culto Divino. Queremos en esta oportunidad compartir algunos anuncios de algunos eventos que tenemos pendientes en los próximos días. En esta ocasión queremos agradecer también a la Fundación Vida Sana de Popayán por el programa de Escuela Sabática compartido en esta mañana. De igual manera queremos compartir con ustedes algunos anuncios y entre ellos recordarles que nos encontramos próximos a compartir el libro misionero. Está programado para el próximo 17 de abril poder compartir el libro misionero. Todavía no nos ha llegado los libros, esperamos que en el transcurso de esta semana el libro misionero nos esté llegando y por eso pues queremos invitarles a ustedes para que puedan participar de la ofrenda misionera al poder compartir, al poder ofrendar el valor del libro, alguna cantidad de libros en efectivo a través de una ofrenda, por 10 libros, por 5 libros. El libro se llama Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado. Queremos, hermanos queridos, participar de la entrega de este libro el próximo 17 de abril. Cada iglesia lo hará de manera individual para que podamos compartir el mensaje en ese tiempo, ese libro misionero del año 2021 presentado por el pastor Mark Finley. También queremos recordarles que nos encontramos en la programación de Reavivados por su Palabra, un programa de lectura de la Biblia y del Espíritu de Profecía a nivel mundial. Estamos leyendo en estos momentos el capítulo 2, bueno, hoy es el capítulo 1 de Habacuc y mañana domingo iríamos con Habacuc 2 hasta el 10 de abril,
que sería con Ageo capítulo 2. Y en el Espíritu de Profecía estamos leyendo Ministerio de Curación en la página, en el capítulo 43. También queremos recordarles que el sermón de esta mañana estará por el pastor Juan Choque, el rector de la Universidad Adventista, y también el título del tema se llama ¿A quién adoras? Es un título muy importante para el sermón de hoy. Queremos también invitar a nuestros hermanos que están apoyando el programa de Isaías 58, es un programa que está dirigiendo Ministerio de la Mujer en este mes de abril, donde llevarán almuerzos a diferentes centros hospitalarios donde hay amigos asistiendo a sus enfermos y de pronto vienen de lejos y no tienen para almorzar. Queremos, el Ministerio de la Mujer está recolectando víveres, pero también está recolectando en efectivo, aunque ya víveres lo tienen. Ellos me mencionan que están necesitando algo de recursos, algo de donativos para poder desarrollar la logística y otras cosas que hacen falta para los almuerzos que se prepararán. Además que se compartirá también el libro Misionero del Año. Si usted desea apoyar este proyecto, acérquese a la directora de Ministerio de la Mujer de su iglesia o a mi esposa para poder orientarlos en esta parte. De igual manera, queremos sus oraciones para esta actividad que se hará en el mes de abril. También queremos informarles que el retiro espiritual En tu nombre echa mi red, o también mente espiritual, actualiza tu fe, lo estaremos desarrollando el 1 y el 2 de mayo en nuestra zona Buga Tuluá, en la zona Valle. Estamos invitando a todos los jóvenes a participar de este retiro espiritual del 1 y el 2 de mayo, donde los dos distritos estaremos participando en un retiro espiritual en Andalucía. Así que compartiremos un enlace de descripción para que usted se inscriba a este campamento y antes del 20 de abril usted pueda cancelar la inscripción. 50 mil pesos es el costo de la inscripción. También queremos recordar que nos estamos llegando ya a la recta final de los 40 días de oración, Fe en los Orígenes. Esta es una iniciativa de nuestra Asociación Central, nuestra Unión Colombiana. Estamos madrugando a las 5 de la mañana participando. Nos falta la última semana, que esta última semana estará dirigida por la administración de nuestra asociación. Queremos a la vez que si usted de pronto no se puede conectar a las 5 de la mañana, recordarles que usted puede participar desde su casa con su librito, con su familia, de estos días de oración. Nos falta la última semana, así que les invitamos. Y al terminar, el próximo 10 de abril, dentro de 8 días, tendremos el cierre. Y en la hora de la tarde habrá una programación especial con todos nuestros hermanos conectados vía internet en el cierre de los días de oración. Así que les invitamos a que no se pierda el próximo sábado 10 de abril el cierre de los 10 días de oración dirigido por el Departamento de Mayordomía de nuestra Asociación Central. El próximo lunes tendremos nuestro estudio bíblico, Biblia la Fácil Daniel, y ya iremos a la lección número 9. Y la lección virtual a través del canal de YouTube, donde tendremos el tema El Cuerno Pequeño y el Ataque a la Ley de Dios. Este próximo lunes 5 de abril, El Cuerno Pequeño y el Ataque a la Ley de Dios. Así que le invitamos para que se conecten para este importante estudio bíblico que fortalecerá nuestra fe. Y esta tarde tenemos una clase bíblica, una vez más, con el pastor Garredondo en la serie de eventos finales, donde la temática es la abominación desoladora de Mateo capítulo 24, versículo 15. A partir de esta tarde tendremos esta temática a partir de las 4 y 15 de la tarde. Participamos de la clase bíblica quienes puedan conectarse a esta programación importante. Mañana domingo a las 9 de la mañana, seguiremos con la clase número 6, de Escogidas y Amadas. Escogidas y Amadas a partir de mañana domingo, 4 de abril a las 9 de la mañana, hora Colombia, en el enlace de YouTube, en el canal de la División Interamericana en YouTube, se estará transmitiendo esta clase. Las mujeres que ya tienen el libro Mente, Carácter y Personalidad, pues será su libro de apoyo para esta temática de Ministro de la Mujer. Y mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga y les acompañe y pueda poder fortalecerlos en este santo sábado de adoración que continuamos. Dios les bendiga y les guarde.
Muy bien, agradecemos a cada uno de ustedes porque se han conectado, porque han estado ahí pendientes de esta nueva forma que tenemos para estudiar la lección. Una forma donde estudiamos la lección en familia, como lo hemos estado hablando en esta mañana. Y qué bueno que todos nos conectemos en el estudio a nivel mundial también de esta manera. Muy bien, la educación ha sido fundamental en familia y creo que el conocimiento y las lecciones de esta mañana han sido muy importantes. Gracias, hermanos. Quisiera invitarles ahora a orar. Gracias porque ustedes nos escriben por sus peticiones. Siempre hay asuntos que tocan nuestro corazón, nuestra vida, asuntos que tienen que ver con la familia, con los hijos y mucho más con el tema que hoy tratamos en la lección de la escuela sabática. También hay personas que están delicadas, algunos preocupados por el COVID, otros porque tienen otras enfermedades, tantas situaciones que impactan nuestra vida, pero gracias por hacérnoslo saber, gracias por escribirlo, porque a través del chat nos enteramos de algunos asuntos que no solamente los tocan a ustedes, sino también a cada uno de nosotros. Vamos a inclinar ahí en familia, vamos a conectarnos con el trono de la gracia y vamos a orar en esta hora a nuestro Dios creador, nuestro sustentador. Oremos. Amoroso y buen Padre que moras en lo más alto del cielo, gracias Señor por regalarnos este día sábado. Gracias Señor por las lecciones que hemos aprendido en esta mañana de tu santa palabra. Amén. Gracias Señor porque la educación es muy importante en el seno de la familia, como esposos, la educación con nuestros hijos, la preparación que debemos de tener con la familia, educándolos en la dirección correcta y con las bases que es la palabra y el espíritu de profecía. Sí. Ayúdanos a que nuestras familias puedan un día gozar del reino de los cielos. Amén. Pero mientras llegamos, Señor, pedimos tu bendición para cada uno de nuestros amigos y hermanos que están aquí conectados, participando con nosotros. Tú sabes que hay algunas necesidades que son muy sentidas, asuntos de salud que tocan a nuestros hermanos. Bendícelos, tú eres el médico divino. Coloca tu mano poderosa en cada cuerpo quebrantado y restáuralos. Amén. Tú sabes las peticiones que hacen algunos en torno a sus hijos, las preocupaciones que tienen por ellos, por las decisiones que están tomando, porque como padres queremos gozar la eternidad con nuestros hijos. Amén. Ayúdanos, Señor, para dar la educación correcta. Todavía es tiempo de corregir muchas cosas y lo más importante que podamos llegar con nuestros hijitos a ese lugar que tú nos has prometido. Amén. Hay otras peticiones, Señor, en torno a trabajo, a necesidades propias que tienen tus hijos en este mundo. Rogamos, Señor, que a través de la fe podamos recibir respuesta en tu misericordia y en tu amor. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Thank you.
tanto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Sorpresas sin fin me aguardan allá, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Oh, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver al Señor? Pronto nos llevará al eterno hogar, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Unos han de morir para no más vivir, mas los justos a vida retornan. Qué gozo será volverlos a ver, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Oh, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver al Señor? Pronto nos llevará al eterno hogar, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Cuando vaya a vivir en aquella ciudad, cuando vea el rostro divino, no habrá más dolor ni muerte jamás. Oh, sí que será ver a Cristo. Oh, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver al Señor? Pronto nos llevará al eterno hogar, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Yeah.
La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este momento les invito a que donde nos encontramos y que tenemos el rostro para orar. Padre Celestial, queremos darte la gracia, Señor, por tu amor y por tu bondad, por acompañarnos, Señor, durante este día lleno de tus ricas bendiciones. Te alabamos y te glorificamos. Úngenos en este momento y que el mensaje que será expuesto sea de fortaleza a nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir nuestro culto de oración cantando el siguiente himno. Para la gloria de Dios. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Hablo con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del confín del mundo voy.
Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Judas, quien se negó a poner a Dios primero? Los otros discípulos creían que Judas era perfecto, ya que era inteligente y muy competente. Aunque creía que Jesús era el Mesías prometido, Judas quería seguir a Jesús de cerca para futuramente ganar una posición alta en su reino. Entonces Judas comenzó a ponerse delante de todo. Acerca de Judas, Elena de White nos recuerda que, aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó moldear por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. Mirando a los otros discípulos, según Elena de White, Judas creía que la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. En su propia estima, reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. Pero Judas no sabía que al despreciar a los otros siervos de Jesús, Satanás lo estaba induciendo a ponerse a él en primer lugar. Como Judas estaba a cargo del dinero del ministerio de Jesús, comenzó a sentirse en el derecho de quedarse con parte del dinero destinado a los pobres y necesitados. Después de todo, pensó que se lo merecía, ya que trabajaba y honraba al grupo con su presencia. Al interpretar la mansedumbre y la dependencia de Jesús del Padre Celestial como una debilidad, Judas comenzó a dudar del origen y la misión de Jesús, pero no se opuso abiertamente hasta el momento en que Jesús reprendió su carácter codicioso, después de que María ungió al Salvador. Su orgullo herido y el deseo de venganza lo llevaron a hacer lo que hizo con Jesús. Como pudo Judas, aún trabajando tan cerca de Jesús, negarse a poner a Dios primero, entregándose a la codicia y el egoísmo? Elena de White dice que así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. El diezmo y el pacto también pertenecen a Dios. Cada vez que alguien usa lo que pertenece a Dios a su propia voluntad o para beneficio personal, está perpetuando la actitud de Judas. Dios nos invita a poner su reino en primer lugar y todo lo que hacemos. Nuestro dinero solo será bendecido por Dios cuando permitamos que Jesús derrote el egoísmo en nuestros corazones. Judas se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para él y las personas que lo rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Judas nos sirve de advertencia hoy. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Probad y ved. Historia de hoy, una prueba en la piscina. Me gustaba tanto nadar que, con solo 3 añitos, ya frecuentaba un club de natación. Ahora, a los 12 años, formaba parte del grupo de atletas de punta del Fluminense Fútbol Club de Río de Janeiro. Me conocían en el club por ser adventista. No entrenaba ni competía los sábados. Claro que eso perjudicaba mi desempeño. Pero en primer lugar estaba mi fidelidad a Dios. Hace 2 años nos mudamos a Recife. Adiós, cariño. Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Es que estamos llegando de Río y ella nadaba allá y el club de allá le indicó que siguiera con los entrenamientos aquí. En realidad yo quería saber si hay vacantes de mañana. Mire, lo siento, no tenemos entrenamientos de mañana. Nuestros entrenamientos en el club son por la tarde. Es que como llegamos ahora a mitad de año, en la escuela también solo había vacantes por la tarde. ¿Cómo voy a hacer ahora para que siga entrenando? Por lo que veo aquí, sus tiempos son muy buenos. ¿Estos tiempos son de ella? Sí. Entra a la piscina, muchacha. Vamos a encontrar la manera para que entrene por la mañana. Gracias a Dios. Thais, ¿hasta dónde piensas que vas a llegar sin entrenar y principalmente sin competir los sábados, chiquilla? Tú eres una atleta promisoria. Tienes condiciones de competir en otros países,
entrenar en el exterior, llegar a una olimpiada. ¿No te parece que te vas a arrepentir? Bien, ya que usted mencionó esa cuestión de glorias, medallas, victorias, llegar lejos, la gloria de este mundo es pasajera. No me importa si voy a vencer o perder. La medalla que realmente quiero no vendrá de manos humanas, sino de las manos de Dios. Después de aquel día, comenzó una serie de presiones por parte de algunos padres ante el hecho de que yo perjudicara al equipo de natación. ¿Usted por casualidad es la madre de Thaís? Sí. ¿Puedo conversar un minuto con usted? Claro. ¿Puedo sentarme? Por favor. Se trata de lo siguiente. Tengo otra hija que forma parte del equipo de relevos junto con Thaís. Y me enteré que si la prueba fuera un sábado, Thaís no va a poder competir, o sea, va a perjudicar a todo el equipo. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Usted no está exagerando en la educación religiosa de su hija? Infelizmente, hasta los sábados, mi madre aún recibe llamadas. Hola, Case. ¿Todo bien? Soy Karen. Oye, tú me pasaste un mensaje. Querías hablar conmigo. ¿No es cierto? Oye, dime una cosa. ¿Qué es eso de no entrenar los sábados? Mira, Case, te lo voy a decir de nuevo. Ella no entrena los sábados. Cuando ella llegó... Yo participo en una clase de adolescentes. Allí progreso en todos los sentidos. Tengo muchos amigos, canto alabanzas y soy feliz por participar en los programas de la Iglesia de Dios. Una gran bendición de Dios en mi vida fue poder participar en la prueba del campeonato brasileño en la categoría infantil 1 en Palhoça, Santa Catarina. En los últimos 50 metros, parecía que estaba todo perdido. A pocos metros de la llegada, pude superar al que estaba en primer lugar y vencí la prueba con una diferencia de 19 décimos de segundo. El sábado para mí no molesta en nada. Al contrario, solo me ayuda y me trae alegría. Por esta razón, es posible que yo no tenga futuro en la natación. Pero estaré segura de que, a lo largo de mi carrera, habré predicado el Evangelio a través de mi testimonio. Esa es mi medalla de oro. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Hola. Hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos. Pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús. Blancos y morenos, grandes y pequeños, ven a Jesús. Venid a los pequeños, dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Y ahora sí, cuéntame la historia que le contaron en el colegio. Era de Villeda, es que nació en Estados Unidos. Desde muy jovencito decidió que iba a ser pastor adventista y que dedicaría su vida a servir a ellos. Mientras que Villeda se preparaba para servir a Dios como pastor,
muy lejos de allí, en otro país, un jefe indígena contaba a un grupo de nativos un sueño que había tenido. Este jefe indígena narraba que había visto a un hombre de ropaje brillante que le contó que Dios hizo el mundo en 7 días y descansó el séptimo. Que cuando Dios hizo el mundo, todo era perfecto, pero la gente se volvió mala, pues no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso todos tenían que morir. Y los miembros de aquella tribu también morirían. Aquel jefe también les dijo que el creador del mundo volvería otra vez por todos sus hijos y los llevaría a un país hermoso, donde nadie se enferma, nadie muere, que tenían que dejar de comer cerdo, beber cerveza, mantener la casa limpia y tener una sola esposa. Además les dijo que el hombre de la ropa brillante que había visto en ese sueño enviaría a un hombre blanco que vendría desde muy lejos y les enseñaría cómo vivir. Ese hombre blanco llevaría un libro negro y ellos harían lo que dijera el libro negro. Obediente a aquel sueño, el jefe Auca de la tribu Pemón de la Gran Sabana en Venezuela cambió su forma de vida y la de su pueblo y empezaron a guardar el sábado. Pasó el tiempo y Auca murió sin ver cumplida la última parte final de su sueño, ver al hombre blanco con un libro negro. Pero instruyó a su hijo Promi para que estuviera alerta cuando Ovidio ya era adulto, nombrado presidente de la misión adventista de Guayana. Un día le dijeron que había unos nativos que guardaban el sábado y hablaban de un hombre blanco con un libro negro. Entonces Ovidio decidió emprender el difícil viaje a través de la selva, tardando más de un mes para llegar hasta aquella tribu. Cuando los indígenas vieron llegar, gritaron de emoción: ha llegado el hombre blanco con un libro negro! Ovidio les enseñó las lecciones de la Biblia día tras día, a cantar algunos himnos y cómo debían comer y vivir para honrar a Dios. Ovidio vivió con ellos toda su vida. ¿Y crees que Dios le dio una misión a Ovidio para que la cumpliera? Sí, yo creo que sí. ¿Y crees que también te dio una misión para cumplir a ti? Sí. Por eso acompáñame en una oración. Junta tus manos en señal de reverencia y cierra los ojos. Querido Jesús, ayúdame a cumplir la misión que tienes para mí. Dame el valor de cumplirla con tu ayuda. Amén. ¡Hola! Hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales, escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, blancos y morenos, grandes y pequeños. Ven a Jesús, de los niños es el reino de Dios. Dejad venir a los pequeños, dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Muy bien, apreciados amigos,
Apreciados hermanos, todos los que están conectados ahí con nosotros, pasa el tiempo y hemos disfrutado de cada una de las actividades programadas en esta mañana de sábado para cada uno de nosotros. Seguramente las lecciones han sido muchas a través de la palabra del Señor y de cada una de las motivaciones que nos has dado a través de las diferentes partes. Usted es muy importante para el reino de los cielos, por eso tenemos que seguirnos educando. A continuación está con nosotros quien nos llevará al estudio de la palabra del Señor, una parte muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Así que agradecemos al doctor Juan Choque, es el rector de la Universidad Adventista de Colombia con sede en Medellín. Es una universidad donde hemos sido educados muchos de nosotros y seguramente donde estarán sus nietos o sus hijos también educándose para la eternidad. Así que doctor Juan Choque, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros aquí en la Iglesia Adventista Digital, porque le recibimos con los brazos abiertos la feligresía de la Unión Colombiana del Sur. Gracias por su disposición, que el Señor pueda utilizarle y que el estudio de la palabra del Señor pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén.
Hola, ¿cómo están, amigos? Gracias por abrirme la puerta de su corazón para hablar a todos los músicos, a todos aquellos que participan de la alabanza en las iglesias. Es un grupo muy especial. Sin ellos, la iglesia no estaría tan alegre. Cada uno de ustedes juega un papel muy importante en el programa de nuestra iglesia. Y bueno, al hablarles a ustedes, pues tengo que hablar de la música. Y conozco muchos músicos maravillosos. Especialmente conozco algunos amigos que tienen oído absoluto. Oído absoluto tienen aquellos que son capaces de distinguir una nota sin necesidad de un instrumento. Ellos saben en qué nota se está tocando, qué oído. A esos muchachos y a esas personas, a chicas, les molesta mucho el ruido. Están acostumbrados a música de calidad. Sus oídos están acostumbrados a música fina. Nosotros los demás mortales, aquellos que tenemos oídos generales, oídos comunes, pues oímos de todo. Sin embargo, como cristianos, siempre nos preguntamos, ¿cuál es la música más apropiada? No sé si tú te has hecho esta pregunta, si has tenido ese problema en tu corazón. ¿Esta música que estoy cantando será la música que Dios la recibe como un olor grato? Estas son preguntas muy importantes que vamos a tratar de contestar hoy. Por un lado, no todo esto, porque esto es todo un seminario, esta es una clase, pero yo quiero hablarles a ustedes al corazón. Hace algún tiempo, un familiar mío muy cercano estaba nervioso porque le tocaba orar. Entonces, ahí estaba por entrar al escenario para un programa grande, importante. Tengo que hacer la oración, tengo que hacer la oración. Y estaba dando vueltas ahí. Su única función en el programa era orar. Es un privilegio hacerlo. Pero ella estaba ahí muy nerviosa, esa persona, hasta que entró, hizo la oración y cuando salió un poco más aliviada, me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho. ¿Qué tal oré? ¿Qué tal oré? Quise responderle, pregúntaselo a Dios, ¿a quién has orado? ¿Has orado para la gente? ¿Has orado tú para que la gente vea qué linda fue tu oración? ¿O has orado directamente a Dios? Porque cuando oramos comenzamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos hablando con el Padre, ¿por qué me preguntas a mí qué tal oré? ¿Qué piensas tú? Bueno, esa pregunta que me hicieron, y yo no di respuesta, solo la miré y no dije nada, seguí pensando. Pero pareciera que esa misma pregunta se repite cada sábado, después de cada presentación musical. Aunque algunos no lo dicen de manera audible, pero tal vez preguntan en su corazón, ¿qué tal canté? ¿Qué tal salió la presentación? Y yo les diría, así como en el caso de la oración, ¿a quién ustedes cantaron? ¿A quién ustedes presentaron esta música? Pregúntenle a él. Llegó a sus oídos con olor grato. ¿No les parece relevante esta pregunta hoy? Especialmente a ustedes, que cada vez están presentando especiales musicales. ¿Para el público o para Dios? Es una pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Cuando nosotros hablamos de adoración, cuando nosotros preguntamos a las iglesias qué es adoración, la mayoría de las iglesias del mundo, especialmente las iglesias modernas, dicen que la adoración es todo música. Y ustedes van a encontrar esta expresión. Vamos a entrar al momento de la adoración. Entonces ahí entran los músicos. ¿Es cierto eso? ¿Los músicos son la parte central de la adoración? Yo creo que muchos de ustedes dirían que sí. Michael Smith, aquel que vendió más libros de música
cristiana o gospel y música de adoración, dice que la música es el aspecto más importante de la adoración. ¿Será verdad esto? ¿Es la música el centro de la adoración? Dime tú, ¿qué piensas? Pero después de muchos estudios, se ha llegado a la conclusión de que los cristianos de hoy no tienen idea de lo que es adoración bíblica. ¿Y saben qué? Se puede decir que lo que las personas dicen de su Dios es la manera como lo adoran. En otras palabras, dime cómo adoras y yo te diré el Dios que tienes. ¿Has pensado en eso? Dime cómo adoras y yo te diré la clase de Dios que tienes. En Mateo 15:9 dice, en vano me honran enseñando doctrinas o mandamientos de hombres. No me llega tu adoración porque esta es una manera muy humana de hacerlo. En vano me adoran. ¿Cuántas adoraciones nuestras han sido en vano? Cuando salimos de una presentación, deberíamos salir tal vez inspirados. Nosotros como músicos o los músicos, ustedes, en vez de salir, bueno, ya cumplí. Yo he escuchado, por ejemplo, una vez escuché una presentación musical muy linda. Quedé inspirado realmente. Había un muchacho que a la mitad de la adoración hablaba y decía un texto hermoso que me conmovió. Yo estaba sentado en primera fila y no pude soportar. Cuando terminó el programa, salí a saludar y especialmente buscar a ese muchacho que con su voz me había impresionado. Y le dije, muchacho, tienes una voz maravillosa. Yo creo que tú podrías ser un evangelista, así le dije. Y él me miró y dijo, no, a mí no me interesa eso. Estaba tan frío, había cumplido un rol, era no más que un actor. Me sentí tan decepcionado por el tono de su voz, por la frialdad. Yo estaba emocionado de escuchar esa voz, cómo había llegado a mi corazón. Pero cuando lo conocí, cuando lo escuché de su propia boca, salió un tono de frialdad, como solamente haber cumplido un papel, sí, solo una actuación. ¿Cómo está la adoración en tu vida? Y yo quería recordar con ustedes y abrir la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4. En este capítulo y en esta historia encontramos una de las declaraciones más poderosas y complejas y completas de Dios, de Cristo, acerca de la adoración. ¿Y a quién se la da? Se la da a una mujer simple, a una mujer que no tenía nombre, que no conocemos ni siquiera su nombre, una mujer que nadie quería ver. Y como ustedes saben, esa mujer asistía al pozo para recoger agua al mediodía, porque no quería encontrarse con nadie. Y allí el Señor la busca. Y en los versículos anteriores dice, a Cristo le era necesario pasar por allí, porque quería encontrarse con esa mujer. O sea, le era necesario, otra versión dice, imperioso, pasar por allí al mediodía. Sus discípulos se fueron a buscar comida. No entraron a la ciudad de los samaritanos, porque ahí no querían verlos ni tocarlos, ni cruzarse con ellos. Se fueron lejos para buscar comida, para evitar tener un encuentro con cualquier samaritano. Pero Jesús se quedó en el pozo de Jacob. Y allí, a esa hora caliente del día, vino una mujer. Y esa mujer vino a sacar agua. Y cuando lo estaba haciendo, ni miró a Cristo o no quería verlo. Cristo le dice, mujer, dame de beber. Y ella voltea y dice, ¿cómo tú, mientras le sirve el agua, un judío me pides a mí, una samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí.
Había una rivalidad inmensa. Los samaritanos eran proscritos. Se habían separado del pueblo de Dios. Habían construido su propio templo allá en Gerizim, allá en Samaria. ¿Para qué? Para adorar, porque no querían ir a Jerusalén. La separación es tan grande. Tenían casi al mismo padre, aunque había muchos cruces de muchas culturas dentro de los samaritanos. Pero eran como hermanos, pero no querían verse. Cada uno tenía su propio sacrificio. Cada uno tenía su propio rito. Y esa mujer comenzó a conversar con Cristo y Cristo con ella. Y el diálogo fue muy interesante. Si ustedes ven en los versículos 13, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y la mujer le dice: dame de esa agua para que yo no venga a beber aquí. Comienza a entrar un diálogo muy interesante, hasta un poco, vamos a decir, gracioso, ¿no? Hasta estaba un poco burlesco. A ver, dame esa agua para que yo no venga más aquí. Pero Cristo no se impresiona por las palabras de esa mujer inteligente. Cristo continúa con su mensaje. Él tenía un propósito con ella. Y le dice Cristo: ve y llama a tu marido. Versículo 16. Y vuelve acá. Cuidado, no le dice, ve, llama, vuelve acá. Y ella tiene que confesar. Ha visto en él alguien más allá que un simple hombre que pasa por allí. Ha visto en él un hombre sincero. Y le abre el corazón y le dice: no tengo marido. Y Cristo continúa con el diálogo y le dice: cinco maridos. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido. Eso tocó el corazón de ella. La percepción que tenía de ese hombre, de que era alguien especial, diferente, pues se confirma. Ese hombre era capaz de leer su corazón. Y ella, allí conmovida, pensando en lo que había dicho, la mujer responde: me parece que eres profeta. Y comienza a acercarse al punto principal. Y entonces allí sale un poco del tema. Algunos dicen que sale del tema, distrae la atención, porque Dios está tocando su corazón. Y ella sale del tema y le hace una pregunta diferente. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. ¿Dónde debemos adorar a Dios? Parece que ella, al encontrarse con Cristo, al ver descubierto su corazón, tiene una necesidad. Necesidad de gritar, de abrazar, pero no podían tocarse. Además de ser un hombre, él era un judío. Además, ella era una mujer proscrita. Nadie la quería. Pero ella tiene una necesidad y hace una pregunta que parece una desviación, pero tiene un profundo significado. Nuestros padres adoraron este monte. Ustedes dicen en Jerusalén, ¿dónde debemos adorar a Dios? Tengo una necesidad de adorar, pero estoy confundida. ¿Cómo hago para adorar a Dios? Yo creo que aquí está el principio de la adoración. El principio de la adoración es haber tenido un encuentro con Dios. Haber reconocido nuestra condición en primer lugar. Porque nosotros vamos a adorar por adorar. Pero ella tiene la necesidad de buscar un lugar para adorar. Cuando ella es confrontada a alguien que parece ser profeta. Alguien que lee sus pensamientos. Alguien que descubre su corazón. Y alguien que le dice: si tú bebes esta agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, de tu corazón brotarán ríos de agua viva. Ella sintió la presencia de Dios en ese hombre y allí sintió esa necesidad de adorar a Dios. Aquí hay un principio maravilloso. Vamos a buscar adorar a Dios cuando nosotros nos encontramos
con Dios. No es adorar por adorar. Vamos a hacer una hora de oración. ¿Por qué? Vamos a adorar a aquel. Aquel que abre nuestro corazón, que es capaz de darnos agua y vida, vida en abundancia. Y pregunta, ¿dónde vamos a adorar? ¿Aquí o allá? Y entonces Cristo le dice con palabras tan tiernas en el versículo 21, créeme mujer, con esa confianza, mujer escúchame, confía en mí, ya te voy a decir un secreto. Y no se los he dicho a nadie todavía. Mira, créeme mujer, viene la hora. Que cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. No es aquí ni allá. ¿Cómo, cómo? ¿No es en Jerusalén? Los samaritanos defendían el monte de Gerizim. Pero los judíos estaban seguros que era en Jerusalén. Dios mismo había puesto este sistema de adoración desde el principio, cuando el hombre cayó en pecado y no podía comunicarse con Dios, lo hacía a través del Cordero. El Cordero los unía con el cielo y ese momento de adoración junto al altar era importante. Y ese altar se había trasladado al sistema de sacrificios, al sistema del sacerdocio y Jerusalén encarnaba todo eso. Y como Cristo está diciendo que ni aquí ni en Jerusalén. Eso era muy difícil de entender. Era tan difícil como decir, voy a destruir el templo y no quedará piedra sobre piedra. Esos dos elementos para los propios discípulos sería muy difícil de tragar, de entender, de digerir. Pero Cristo estaba queriendo mostrar verdades maravillosas. ¿Y a quién se las entregó? A una mujer simple. A una mujer que había abierto su corazón, a una mujer que encontró en Cristo más que un profeta. Y sigue el diálogo, ustedes adoran lo que no saben. Y pareciera que ese es un mensaje para ti y para mí. A veces adoramos lo que no sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Sí, yo les dejé a ellos un camino, el camino de la salvación a través del Cordero. Pero ustedes han hecho del Cordero el sacrificio, el centro de oración, olvidándose del objetivo final de la oración. Y entonces en el versículo 23 dice, viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren. Tales adoradores. Cristo vino para romper esquemas. Viene la hora. Y ya llegó cuando los verdaderos adoradores, pues no adorarán en un templo. No adorarán ni aquí ni en Jerusalén. Adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, no hay un lugar para adorar a Dios específicamente. No hay un tiempo específico para adorar. No hay un material específico de adoración. No es a través del sacerdote la adoración. La adoración no es carnal. Y Dios busca más adoradores que lo adoren. Hace algunos años fui invitado como rector de una universidad grande a participar de un evento evangélico. Uno de los grandes cantantes evangélicos y muy conservador había venido a la ciudad y todos ellos se habían organizado para hacer un gran evento en un estadio. Pero querían hacer de ese evento algo más evangelístico y nos invitaron como rector de la universidad y a otras universidades para asistir a ese concierto. Me dieron una tarjeta y llegamos en el vehículo. Cuando vieron la tarjeta nos condujeron a un lugar especial, era un lugar separado. Fui por un camino que estaba marcado para entrar directamente hacia conectarme con el túnel que llevaba hacia el campo deportivo. Y allí las sugieres bien uniformadas vieron mi tarjeta, me llevaron y me obligaron a sentarme en la primera fila de todo ese de esas sillas que habían colocado para visitas especiales. Aquí había
rectores de otras universidades, ministros, y había otra cantidad de gente muy importante. El sonido comenzó a salir por los parlantes tan fuerte que hacía temblar mi corazón. Parecía que me tiraba hacia atrás. Estaba demasiado cerca y las cámaras de televisión estaban todas apuntando a todos los que estábamos en primera fila, y comenzó allí el show y salió el cantante. Después de su primera canción dijo: hermanos, vamos a adorar a Dios, pónganse de pie. Así que tuve que ponerme de pie y comenzó a cantar: aplaudan, hermanos. Y yo estaba en primera fila y tenía ¿qué hago? ¿Aplaudo? Y después muevas, y todos se movían y yo tenía que mover de un lado para otro porque me empujaban. Yo ya quería desaparecer de ahí. En la televisión iba a aparecer el pastor y rector de la universidad en primera fila en un programa evangélico. Ah, estaba pasando momentos difíciles, pero después alguien de lado me dice: hermano, adora a Dios. Abre tu corazón, adora a Dios. Yo me quedé pensando, ¿qué es adorar a Dios? El Señor vino a enseñarnos qué es adorar a Dios. Y en estos versículos que estamos viendo, encontramos el versículo siguiente: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Querido joven músico, la música no es el centro de la adoración. Y quisiera decir esto poco atrevidamente, tampoco es el sermón. A veces decimos, vamos a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar el sermón. Como si el sermón fuera el centro de la adoración. Es verdad que la palabra es importante, pero el objeto de la adoración es Cristo en espíritu. Tal vez no vemos imágenes, tal vez hagamos manifestaciones externas, pero el espíritu de adoración es importante. El pasaje dice: Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero comenzar en estos minutos finales hablando de estas dos palabras, en espíritu y en verdad. Y voy a comenzar por la segunda, en verdad. En verdad tiene que ver con la palabra. En verdad también tiene que ver con hechos. Cuando uno va a buscar qué significa adoración en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay una relación estrecha de esa palabra con postrarse, con adorarle. Y hay expresiones en el Nuevo Testamento y también en el Apocalipsis cuando muestran la adoración en el cielo. Allí uno se arrodillaba, los seres vivientes postraban para adorar a Dios. Cuando Satanás se encuentra con Cristo y dice: mira, todo esto te dará, no tienes que morir, pero solo póstrate y adórame. Entonces la adoración es algo que también es externo. Uno tiene que mostrarse delante de Dios compungido, inclinarse y adorarle. Es en verdad, es algo concreto. Pero también la adoración es en espíritu. Y aquí, cuando hablamos de espíritu, es algo interior. Es doblegar nuestra voluntad a Dios. Es cuando nosotros entregamos todo lo que somos a sus pies. Aunque no haya una manifestación externa, o además de la manifestación externa, tendría que ser esta manifestación interior del alma. Una entrega a Dios, al centro de la adoración, que es Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Qué gran desafío para nuestra vida. Y cuando estoy hablando en espíritu, estoy pensando en Gálatas capítulo 5, cuando se manifiestan los frutos del espíritu. Y los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando adoro a Dios,
Tengo que hacerlo ofreciendo los frutos del Espíritu, poniéndolos delante de Él. Cuando Abel venía a adorar a Dios, traía los frutos, traía el cordero, presentaban el cordero, lo hacía también Abraham y todos los demás patriarcas. Hoy nosotros adoremos a Dios en espíritu, trayendo también nuestros frutos del Espíritu delante de Dios, poniéndolos delante de una vida consagrada a Dios. Adorar a Dios es más que levantar los brazos, es en verdad, pero también es en espíritu. Entonces, esa clase de adoradores, dice allí el mismo pasaje, dice, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y más adelante, un poquito más atrás, dice, porque también el Padre busque que lo adoren tales adoradores. Y Él está buscando más adoradores que entreguen su vida a Dios. Es decir, cuando uno va a adorar a Dios es entregar su vida, doblegar su vida después de haberse encontrado con Cristo, reconocer nuestra condición y vivir para Él. Nuestra vida debe ser de constante adoración a Dios. Cuando tú estás adorando, tus tentaciones se van. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, entonces tus pecados se alejan, porque Cristo nos purifica. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, tus enfermedades se van. Esta es la esencia de la adoración, en espíritu y en verdad. Y le dijo la mujer: ah, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Y cuando Él venga, me va a aclarar mucho más esto. Él sintió que ahí era la necesidad de un Mesías. Y Cristo le responde las palabras más lindas en el 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Querido joven, yo soy. Es la expresión más completa de la Biblia. Es el nombre de Dios. Yo soy. Es el centro de la adoración. No es la música. No es el sermón. Es el yo soy. Cuando Cristo pronunciaba las palabras yo soy, salió un poder de Él. Cuando vinieron a tomarlo preso allí en el jardín del Edén, ¿y quién es el Cristo? Y Él dijo: yo soy. Y todos cayeron al suelo. Yo soy. Es el poder de Dios, transformador, a quien nosotros tenemos que adorar, nuestro Dios verdadero. Y debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Querido amigo músico, ¿estás adorando a Dios? La música que presentas contribuye para que los adoradores busquen a Dios. Es solo eso lo que hacemos. No eres el centro. Eres una parte. En el pueblo de Israel había muchos músicos entre los levitas. Y se preparaban muchísimo para cantar. Y cantaban en un orden, así, una agenda de cantos. Y sabes tú que en esa agenda, a veces después de 3 meses les tocaba cantar, cuánto practicaban para ese canto. Y cuando llegaba el día, lo hacían de manera tan especial. Pero quiero decirles algo, todos se colocaban para cantar, el coro o las trompetas se colocaban, y todos, en vez de mirar al público, ellos miraban hacia el sacrificio, hacia el altar, dando la espalda al público. Hoy nosotros cantamos mirando al público. Y si Dios estaría presente dando la espalda a Dios, hemos cambiado. Es hora de adorar al Señor en espíritu y en verdad, con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, entregando nuestra vida a Dios. Eso es adoración.
Entonces, Dios nos dirá, tales adoradores yo necesito. Que el Señor te ayude a que cuando tú adores a Dios, primero busques el objeto de oración. Preséntate puro delante de Dios. Arregla tu vida. Eso es lo más importante. Y luego tus cantos serán como olor grato a Dios y ayudarán en la predicación del Evangelio. Entonces valdrá la pena cantar a Dios. ¿Quisieras que ore por ti? ¿Quisieras que Dios te dé ese espíritu de adoración verdadero? Vamos a hacerlo. Querido Padre, aquí está este grupo de jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, que entregaron mucho tiempo de su vida a la adoración. Pero tal vez ha sido como una distracción, un club, una actividad, que ahí nosotros llamamos ministerio. Algunos lo han hecho de todo corazón. Algunos no están contentos y reconocen que no tenemos el foco principal de Cristo, el Cordero de Dios, el Yo Soy, como el centro mismo de la adoración. Y que cuando lo adoremos con en espíritu y en verdad, con los frutos del Espíritu, arrepentidos, llenos de amor, fe, templanza y mansedumbre. Señor, permite que la adoración cada vez sea más significativa en nuestra iglesia. Y que cada uno de los que están aquí escuchando tu palabra puedan también adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, y al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Queremos dar gracias al pastor Juan Choque por hacernos partícipes de este importante tema que hoy con certeza nos fuimos fortalecidos y queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Así que mis hermanos queridos, gracias a ustedes por acompañarnos durante este día de sábado a través del culto de adoración. Y queremos también invitarles para que esta tarde se conecten a las 4:15 de la tarde en la clase bíblica titulada La Abominación Desoladora por el pastor Edgar Redondo. Dios los bendiga, los acompañe, sigamos participando de la última semana que nos queda de los 40 días de oración. Dios los bendiga y un feliz sábado, feliz almuerzo para todos. Por llamado del Señor, hoy en día soy pastor, vivo siempre anhelando servirle con fervor. Como ministro del Señor, también siento dolor, como todo ser humano, me refugio en Dios. No es fácil, sé que no, ayudarme prometió aquel que me llamó, Jesús el buen pastor. Quiero ser un pastor que siempre cuida el rebaño por el cual quiso Dios su vida. Quiero ser un pastor que siempre siga Jesús todos los días. Seré un buen pastor para la gloria del Señor. Agradezco al Señor que en su gran amor me ha dado el privilegio ser hoy día un pastor comprometido en la misión. Anhelo de corazón ayudar a cada hermano permanecer en el Señor. No es fácil, sé que no, pero ayudarme Jesús el buen pastor. Quiero ser un pastor que siempre cuida el rebaño por el cual quiso Dios su vida. Quiero ser un pastor que siempre siga el ejemplo de Jesús todos los días. Siempre cuida el rebaño por el cual hizo Dios su vida. Quiero ser un pastor que siempre siga.